Parán, parán, ya estamos en directo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Muy buenas, papus. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Vieron el video de hoy? Disculpen que ayer falté, perdón, perdón. Pero ya, vamos a darle parejo todos estos días. ¿Cómo están? No, anuncio. ¿Qué? ¿Te salió anuncio? ¡Hala! ¡Terrible! Estuve intentando una hora la Torre de Limón. Bueno, normal que falles, bro. Normal. Es como la de Pepinillo, básicamente. Saludos, Sebastián, Alexander, Anthony, Alba Murcia. No llegas tarde, Alba. Hoy vamos a estar en directo nada más aquí en YouTube, ¿eh? No voy para la otra plataforma con T. Bueno, Tic. Tengo que decirlo, Dios. Hola, Dari, Giver. ¿Cómo están? Un Titanic ya hacía falta, ¿sí o qué? Me duele demasiado la espalda, Dios. ¿Viste 3 horas del show de los lunes? No, 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 vi la primera parte nada más. ¿Qué te pareció, Jürgen? Bueno, hay que esperar el jueves, ¿no? A la rueda de prensa. Miguel, ¿cómo estás? Chape Club, Pipo, Adrián, Lenin, José Fernando, Josh Wilderson, no, Josh Fernando, perdón. ¿Cómo que mute? Estoy hablando, no estoy mutado, estoy muteado. ¿Qué onda, Gabriel? Ashley, bienvenida. Robert, me saludas, hace mucho que no vengo. Hola, OctiGaming. A la Madrid, ándale, a la Madrid. Let's do this. Estamos preparados. Hola, buenas, bro. ¡Ey, David! Ahí está, el fanático del Titanic. Bienvenido, bienvenido, David. El fanático número uno. Ayer se comieron a The Rock. Fue increíble, ¿no? Como la gente decía, Rocky sucks, Rocky sucks. No se escucha tu voz. ¿Cómo que no se escucha mi voz? Y entonces nadie me ha escuchado, ¿no? Wey, ¿qué le pasa a ese vato poniendo gaming como si eso me fuera a afectar? Ay, no me digas gay. Wey, ¿qué pedo? Tranquilo, niño. No es pa' mí. Si quieres decirlo, dilo, pero no es pa' mí. ¿Qué te pasa, bro? Ay, no me dice gay. No voy a poder. ¿Qué te pasa, niño? ¿Cuántos años tienes, pues, sinvergüenza? ¿Qué tal, Gabito? Jürgen, multicuenta aparte, no sea malo. Dime, ¿qué hay para hoy? ¿Cero muertes? Claro, puro nivel. Isaac, bienvenido. Adrián, ¿cómo estás? Primero va el like, después comentar. Muy bien, Anthony, muy bien dicho eso. Ya estamos. Algún día nos dirás tu edad. Bueno, no, Patricia, sí lo he dicho, ¿eh? Sí he dicho mi edad. Me acuerdo cuando todavía estaba en mis 20 y decía que tenía 30 y tantos o 40. ¡Wow! Qué épocas, ¿no? ¿Qué épocas? ¿Pueden creer que cuando yo empecé a hacer directo tenía qué? ¿20 qué? ¿26? Por ahí. ¿25? No me acuerdo. Brutal. ¿Viste la novela del chat? No, no, no. No vi nada. Presente, profe. Presente, bienvenido. ¿Por qué la descripción dice Black Ops 3? Te voy a explicar por qué, querido Pipo. Te voy a explicar por qué, mi rey. ¡Tururú! Mira, mira, papu. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Bueno, es que ya, aquí no. O sea, voy a mostrar pantalla, pero no sé si me doxeo, creo que no. Ok, creo que no. Mira, si tú te vas aquí a categoría y pones Black Ops 4, Black Ops 4 no existe, ¿ok? Black Ops 4 no está, entonces por eso pongo Black Ops 3. Black Ops 4 desapareció de las categorías de YouTube. Entonces por esa razón es que tengo que poner Black Ops 3. Ahí está la explicación. Sí, no existe. O sea, en algún momento sí estaba la categoría de Black Ops 4, pero desapareció. No sé por qué. Ya tengo 5 años viéndote. Bienvenido, Aaron. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y esa pestaña que dice no por... Uy. Se supone que esa no tenían que verla, ¿ok? Esa no tenían que verla. Y ya, ese es el detalle, básicamente. Hola, Inge, ¿eh? Darkrat. Bienvenido, Darkrat. Ah, te veo desde la chamba. ¿Cómo está, Miox? ¿Cómo le va, señor? Sí, para YouTube la COS 4 no existe, básicamente. Ya, ahora sí, vamos a jugar, ¿no? ¿Están preparados? ¿O no están preparados todavía? Let's do this. Let's do this. Vamos a meterle nitro, por favor. Porque este mapa es verdad que a veces se me hace de noche. Igual no creo que sea el caso, ¿eh? ¿Cómo vas con tu colección de máquinas de perks? No, no he comprado ahorita, ¿eh? La verdad que no. Pero seguramente en los próximos días, a ver si hablo con el vendedor de Mercado Libre. ¿Qué tal, Doom? Porque tengo que decirle que me haga como un combo de Quick Revive y Speed Cola, que son los que me faltan de los básicos.
¿Saben? Pero qué máquina de verdad quiero, la de Widow's Wine, loco. Me encantaría tener esa. Tun, turun, el manguito favorito que... Mi primera chamba fue arreglando un foco. Tu primera chamba, increíble. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido, Carlos, el loco Román. Está. La de PhD también, la de PhD también. Ándale. ¿Qué opinas de la red francesa? En serio, no puedes ponerlo completo ni siquiera la Revolución Francesa, en serio. ¿En serio? Bueno, chicos, voy a sacar caramelos, ¿ok? Voy con mis caramelitos, no me juzguen. Neil, ¿cuándo regresa el equipo Somber? Pero si jugamos hace poco. Hace 2 días jugamos. ¿Qué más quieres, hermano? Le dimos el mapa de Descent y ahora sí lo hicimos bien, porque la otra vez fue un papelón. La otra vez fue un ridículo, hay que decirlo, ¿no? Las cosas como son. El mapa de Pokémon sí está chido. Seguro, Gabito, no es muy fácil. No me mientas, ¿viste? ¿Descansaste ayer? Bueno, o sea, es que no estaba planeado no hacer directo, nada más. No sé, se me fue el tiempo y ya. Pero no es que lo había planeado, ¿eh? Porque lo hubiera avisado. Ya cuando decido tarde que no voy a hacer directo, me da pena y no digo nada. Prefiero quedarme callado. Entonces es que me da vergüenza porque sé que hay gente que se queda esperando y no, no. Como que fallo, ¿saben? Les fallo. Octi, ¿y tú hace cuánto que no te pasabas por aquí sin vergüenza? Estabas perdido. ¿Cómo que sucio? ¡Sucio! ¿Cómo que sucio? Vi el directo de Revelation y qué triste que se te haya bugueado. Es que ese bug siempre pasa, ¿no? Pero se me olvidó evitarlo. Ey, ¿por qué moví eso, what? ¿Por qué moví la perilla? Ahí está. ¿Y el de Papa John's? ¿Cómo que? ¿El de Papa qué? Mauricio, ya, deja tu locura, bro, ya. Tu personaje de que estás loco, ya. O sea, nos dio risa, nos dio contenido, pero ya. Ya, bro. Por favor, ya 2024 te quiero normal. Normal. ¿Conoces a Ale? No. No conozco a Ale. ¿Verdad? ¿Cómo que ver la película del Titanic es buenísima? ¿Qué dices? Un clásico, pa. Espera, vamos a revisar de una vez si están los símbolos aquí. No, no están. 50 perks no podemos hacerlos todo el tiempo. Ah, no. Perdón, el primer paso es el pack-a-punch. El pack-a-punch. No te adelantes, niño. A ver, la pieza del escudo. ¿Dónde es que sale? ¿Dónde es que sale? Que se me va, que se me va. Aquí está. Tablón. Se traba el directo. Tú te trabas, David. No, 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 no se traba, no me engañes. Hola, Murdoch. Bienvenido. Lo que pasa es que los 50 perks en Shadows of Evil no lo puedo hacer porque, ¿cómo hago el easter egg? Sería solo subir de ronda. Siento que no es lo mismo, ¿no? No es tan divertido. Ah, mira, aquí está el cofre. God. Tráiganle un chicle a la niña. ¡Sipis! ¡Hey, Roger! Hola, Gaming. ¿Cómo te va con la lluvia? ¡Hey, Roger! ¿Todo bien, hermano? Gracias por la donación. No, no, aquí. Bueno, no me, pero no doxearme, pero aquí no. Aquí no hay nada, bro. Nada, nada, nada. ¡Tú! Nada de lluvia. Oye, Francisco, ¿tú estás loco o qué? Bueno, así como me ignoras tú, yo también te voy a ignorar. ¿Qué rayos? ¿Por qué? Porque a veces en mi chat tengo puras novias tóxicas. ¿Qué dices? Son muy novias tóxicas ustedes, ¿eh? Ay, ay. Vámonos. ¿Qué les pasa, Dios? Ahí está. Lo que pasa es que si pudiera mejorar la calidad del directo, con mucho gusto lo haría, pero después no puedo leerlos bien. Después habría mucho retraso entre lo que yo digo y ustedes lo escuchan. Ese es el detalle, ¿saben? Liquidación. ¿No nos quiere? No nos quiere. No nos quiere, ¿verdad? No lo quiero. La verdad disfruté con Voyage of Despair. Yo le fui agarrando cariño a este mapa con el tiempo. En su momento no te voy a decir que lo disfruté. Y bueno, recuerden que con mi computadora, cuando entro al agua en este juego, empieza a parpadear de luz azul. Increíble, ¿eh? Qué moderna mi compu. Brutal. ¿Me regalas tu casa? No. Nel. ¿Son mods? Aquí no estoy usando mods. No, no, no. En el Titanic no. Hola gaming, ¿cómo te va con la No hay lluvia nube ningún con mod. rayo y lluvia Gracias, sonrisa sudor Roger. frío? Te quiero, pa. Sí, trae efectos especiales. ¿Qué nivel, pa? Dios mío. Hola, gaming. ¿Vas a estar en la plataforma morada? Puede ser, yo creo, sí. Seguramente. Buenas noches, Sebastián. Ah, tengo que desbloquear la zona para el viaje rápido, es verdad. ¿A qué sale? Gracias. Doble puntuación. ¿Para cuándo One Window con 50 perks? Bueno, pero ¿cuál? ¿Cuál ha sido el mapa de una ventana que más sufrí? Uno que esté bien difícil. Es el que quisiera jugar, ¿sabes? ¿Qué prefieres, un tsunami o un terremoto? Bueno, Josué, pero es que de verdad, de verdad, ¿eh? Dios mío. Qué miedo contigo, ¿eh? Hijo de Lucifer. Terrible.
El que hiciste juego de arma. Ah, bueno, no me acuerdo exactamente cómo se llama, tendría que buscarlo. Pero sí, es verdad, uno así estaba chido. Increíble, Elo. Hijo de Lucifer aquí con esas preguntas. Hola, el Juggernaut. Saludo. Daniel Ponce, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Y qué hicieron ayer? ¿Me extrañaron? ¿O Nelson? Seguro no me extrañaron, ni se acordaron de mí. Oye, gaming, me compré Black Ops 3 y fui a la workshop y me metí como 40 mods y me crashó el juego. Qué bonita historia. Qué bonita historia. O sea, ten en cuenta que no todos los mods son compatibles con los mapas y ya. O sea, carga el custom y listo. Eso es un poco triste, la verdad, pero así funciona. Ni modo. Sorry, la única pregunta que se me ocurrió, en serio, deberían continuar la historia del caos. Oye, a mí me gustó el diseño de los mapas. La historia no me la sé, pero aún así yo disfrutaba estos mapas. Me parece que haberla cancelado fue un grave error, pero es que así es Call of Duty. Algo no pega y una vez lo cancelan, no le dan oportunidad. No intentan hacer como lo que pasó con Cyberpunk, ¿no? Que recuperaron el juego, no. O sea, aquí metieron la pata, ni modo, se fregaron, todo se va a la basura. Lo cual es una tontería, ¿no? Al menos para mí es una tontería. O sea, este juego tenía un gran potencial en el sentido de que metieron una nueva historia, sí, pero seguía estando la vieja. ¿Dónde está la pieza? Y de esa manera, pues, era como una transición dulce, ¿no? Para que la gente no se volviera loca de una vez. Pero no. Al parecer, no. No fue bien recibido. ¿Dónde sale la pieza de la Kraken? La Kraken, por acá. ¡Tío! ¿Dónde está? Porque esta es la única que no me sé la otra ubicación. Sí, pero es que Jason Blondell no va a regresar, gente, porque él está trabajando ahorita en PlayStation Studios. ¿Saben? Entonces, no, pues obvio no. Bobo no es. No va a dejar esa mantequilla ahí. Aquí está. ¿Listo? No va a dejar esa mantequilla. O sea, recuerden que él primero creó su estudio, que se llamaba Deviation Games, ¿no? Ellos trabajaban para PlayStation, pero Blondell dejó su estudio y se fue a trabajar directamente con Play. No entendí eso muy bien, pero bueno. Supongo que era una oportunidad que les salió, ¿no? Exactamente. Pues a mí me gustó la historia, aunque mi mapa menos favorito es donde estás en Grecia. ¿No te gustó Ancient Evil? A mí me parece muy top. Quizás la pelea final es lo único que no me gusta de Ancient, pero porque se me hace un poco aburrida, pero me parece que es un mapazo, bro. Mapazo Ancient Evil. ¿Vas a hacer el easter egg del carro fantasma? No, ahorita no. No, ese está difícil. O sea, el que te subes al carro, ese está difícil, pa. El de que el carro vuela nada más. Bueno, ese sí lo he hecho en directo. ¿Te vas a poner algún reto? Créeme, Alexander, el reto es completar este easter egg en solo. Créeme, papá. Créemelo. ¿Qué países has visitado? ¡Ashley! ¡Qué buena pregunta, Ashley! ¿Qué países he visitado? Pues mira, Ashley, siéntate que te voy a comentar. Bueno, el primer país que visité fue Panamá, ¿no? Y de Panamá vine a México. Luego tuve la suerte también de viajar a Canadá. Pero el año pasado, Ashley, viajé a Turquía, España y Francia. Increíble, la verdad. O sea, Turquía, otro mundo, otra cultura, se puede decir. La verdad, una experiencia única en el aeropuerto de Turquía. O sea, porque solo estuve en el aeropuerto, pero igual. Una cultura impresionante, ¿no? La disfruté mucho estar ahí. Impresionante. Ya, perdón, disculpen pues. Disculpen, ay. No me saquen la lengua a pasear pues, Dios mío. ¿Qué tiene? ¿Anda a Japón? Está lejos Japón. Tampoco hay que presumir. No, pero es que me preguntó, yo no estaba presumiendo, nada más. Pesado. Ey, ¿qué pasa? Le estoy contando, güey. De buena onda, güey. No hice vlog, men. Eso sí me faltó. A ver, pero es que tenía miedo de que se viera, no sé, mi cara en un reflejo, pero eso sí me faltó, loco. Mira, si vuelvo a viajar, voy a hacer vlogs. Y vuelvo a tratar de que no se me filtre la cara. Si se me filtra, pues me da igual. Hago un animo y ya, no pasa nada. No hay problema. Puedo vivir con ello. ¿Fuerzas a Chile? Oye, sí, con los incendios ahí, fuerza para Chile, pa. Está fea la cosa, men. ¿Qué tal Turquía? No, increíble Turquía, papá, te digo. Otro mundo allá, otro mundo por allá. Muy bonito el aeropuerto. Espérame, Henry, no. Recoge la pieza, tío. Epa, tengo miedo. No, vamos a ver los relojes, ¿no? No, España sí fue donde estuve más tiempo. Porque, o sea, el plan era ir para España, para lo de la visa de mi mamá de México. Que le tuvimos que ir a la embajada de México en España, en Madrid.
Tururú. Buena suerte, vuelvo más tarde. Dale, Murdo, cuídate. Cuídate. Y no preguntó por el peluquín en Turquía. A ver, yo no sé quién te dijo que me iba a quedar calvo, pero estás equivocado, ok. Yo no me voy a quedar calvo. ¡Ey! Aquí está un símbolo. Aquí tenemos. ¡Ey! El lapicero. Ah, ya. Ay, espérate, pisado. Déjame en paz. Déjame en paz. Ok, la hora que dice. 10:10. 10:10. ¿A poco sí? Mande. ¿A poco sí, Tilín? Pues sí, 10:10. 10:10. Ok. Curioso, vámonos. Vamos. ¿Qué Call of Duty me recomendarías para jugar zombies y empezar? Yo quisiera visitar Francia. Bueno, yo fui, Ashley. Nos fuimos en autobús, ¿no? Porque no queríamos gastar. Bueno, yo no sé. Es que me dijeron que los vuelos estaban muy caros. Nos fuimos en autobús, ¿no? Y a la madre. Y bueno, ahí estuvo chido. Pero fuimos a París nada más. Un día. Disfruté un día y listo. Ya, ya. ¡Ay, perdón! Perdón, es que me emociono. Disculpen, chicos. A ver si está el otro símbolo por acá. ¿Algún día jugarás Project Zomboid? No lo descarto. Vamos a dejarlo así. No lo descarto, ¿ok? Congélate, pesada. A ver, ¿y tú? Pa' afuera. Ahí está. Alrighty. Entonces, este sería 7:10, papá. ¿Qué pasó, papá? 7:10. Vamos. Muy bien. ¿Cuántas calorías consumiste? Bueno, a ver, la verdad, Gabito, carta sobre la mesa. O sea, comí el desayuno que hizo mi mamá, el almuerzo también. Y hace 2 horas me zampé 2 tazas de chocosucaritas con malvavisco. Lo sé, comí demasiadas calorías, pero bueno, ni modo. Fueron 2 tazas, es que tenía que repetirme, quedé picado. ¿Cenarás burrito? No, Oscar, no. No, ya estoy fino. 2 tazas de chocosucaritas, pa. Una maravilla. Así sin diabetes, ¡ey! No deseen el mal, pe. Por favor. Pero hice 40 minutos de cardio. Entonces tú sabes, quemamos un poquito ahí para contrarrestar. Hay que mantener músculo, ¿sí, no? Hola, linda Jara, un saludo para ti. ¿Cómo estás? Ya, pesca, usa unos tacos. El símbolo tiene que estar aquí. Seguro. Segurísimo. Ahí está, ¿ves? Increíble, increíble. Increíble. Es que lo sentí. Modo Jedi. Mandy. 7:11. Uy, me voy a confundir con eso. Ya estuvo que me voy a confundir, valedor. Pero tiene fuerza al menos. O sea, algo de fuerza tengo, pero no estoy mamau. 2DJC. Hola, que me ya vine a molestar. No molestas, pa. Te quiero mucho. Gracias por esa donación. Que va destinada a poder comprarnos el pase de la temporada 2 de Call of Duty. Te quiero, pa. No, monetización del directo limitada. Ala. Increíble, ¿eh? Increíble. Aquí seguimos pese al saboteo de YouTube. Increíble, ¿eh? Sinvergüenzas eso. Sinvergüenzas totales. Para el rey. Gaming, ¿fuiste a Arabia? No. Arabia no. Neil. La Roca contra Roman sí lo vería en WrestleMania. No, porque va a ser Cody contra Roman. La Roca no le va a quitar el lugar a Cody. Nel. Y el otro símbolo, el último, tiene que estar aquí. Claro. Obvio. Obvio, gaming. Entonces sería 12:10. Ahí está. Bueno, vamos a poner los símbolos, pa, y que sea lo que Dios quiera aquí. Den un poco de fe. Es hora de hacer. ¿Qué cosa, Luis? ¿Hora de hacer qué? Ya dieron su like, no lo han dado, ¿va? Yo sé que no lo han dado, no me mientan. Basta de que me mientan, chicos. Ok, aquí tenemos que poner. La hora, ¿no? I'm for the count. No revival. You bleed. Hola, Jamie, ya vine a molestar. Ay, no, le disparé ya. ¡Quita! ¡Quita, pesada! Que este sería 7. Ajá. Y el otro, papu, sería 7 también. Trágame tierra. Estamos haciendo este paso que suele ser un poquito pesadilla, ¿ok? ¡Mueve, perro! Creo que lo estoy haciendo bien. Creo que sí. Ya, denme un poquito de chance por acá. Mientras más rápido sacamos este paso, más tranquilo vamos a poder hacer todo el easter egg. Porque ya después de esto, el único paso difícil es el de los planetas. Aunque yo me di cuenta, porque vi la partida del récord mundial de este mapa, ¿no? Que uno le puede pegar como a 3 planetas a la vez, loco. Eso no sabía, yo pensé que era uno a la vez. Claro, tienes que ser muy rápido para recoger las orbes, pero le puedes pegar de una vez. Es un pedazo de truco.
Pedazo de trucazo, pa. Ok, aire. Aire sería 12. Este sería el 12, ¿no? No, el 12 sería... A ver. Creo que ese es el 12. ¡Ay, ay, ay! ¡Me matan! Espera. Espera, espera. Yo mirando la foto. ¡Quita! Y este sería 10. 10. Ahí está. Ya. Ese está listo. Completado. Vamos a mover ahora los del inicio. Si lo movemos bien, voy a sentirme el mejor. ¿Vale la pena comprar Modern Warfare 3? Oye, yo lo estoy jugando mucho últimamente, ¿eh? Y mañana sale la temporada 2. No vamos a tener nada todavía de zombies, pero... A ver, al menos te puedes divertir. Si no has jugado nada, te vas a divertir, pa. Mbappé al Madrid. No me lo creo hasta que no lo vea. No me lo creo. Ya me ha roto el corazón la tortuga antes, así que no voy a caer en su... En sus mentiras nuevamente. Nel. Bueno, carnales. Ahora, según yo, ya esto es fácil. Este es 10. Ajá. Este es fucking 11. Ahí está. Este sería 10. Y este de acá, que va para arriba, sería 10. Ya. Lo completé, increíble. Soy muy bueno, Byron, ¿cómo estás? Bienvenido. Completé el paso más difícil a la primera. Soy demasiado bueno, pa. Brutal, pasa de ronda ya. GG. Nunca entendí cómo funcionaban esos perks. No, pues son normales, lo mismo. Muy pro. Para mí el paso más mamón siempre es el de los planetas. Pero mamón, ¿en qué sentido lo dice? ¿De que es algo malo? ¿O molesto? Con chiqueles cualquiera, cállate. No que te ibas, Francisco, no que ibas a ver algo, pues. No que ibas a estar ocupado. ¡Pum! A la pieza del escudo. Puede salir por acá. Por el baño. Quita. Oye, encontré un canal argentino muy bueno, Hoy me vi como 10 videos del vato. Se llama Facu Peralta, el canal, literal. El nombre del vato, ¿no? Muy bueno ese vato. Muy top. El mío no, Dylan, el tuyo no, no. Por desgracia, no era el tuyo. ¿Sos bueno? ¿Qué tal? Facu God, ¿alguien lo conoce? Muy top, ¿Sos re bueno? Tú eres el bueno, Kevin. Tú lo eres. Tienes que ver a Lucas Varela. Dice quién es. ¿Quién es Lucas? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Sigo esperando el día que llegues al millón y muestre la cara. Algún día. Algún día mostraré la cara, seguro. ¡Epa, gente! No sean malos. ¿La pieza del escudo dónde era, pues? Según yo, es por aquí. Aquí está, ¿eh? Ah, no me ayuden, ya lo hice yo. ¡No me ayuden! Oye, pero los encendedores ya se ven, ¿no? Los tomacorrientes. Yo escuché un sonido ahí, ¿oíste? Ah, mira, eléctrico. En camarotes es eléctrico, ¿ok? Camarotes eléctrico. Muy bien, muy bien. Oye, vi el video de que Black Ops 3 no es el mejor COD zombie. ¿Qué habla? Black Ops 3 es el mejor zombie. ¿Qué habla? Black Ops 3 es el mejor y Black Ops 2 es el segundo mejor. Obviamente. No sé qué hablas, Oscar. No sé qué significa eso, hermano. Un saludo para ti. Siempre trato de ser el primer like en tus videos, pero 50 personas siempre se me adelantan. No importa. Lo que importa es que tienes la intención, hermano. Te quiero. Gracias por apoyar, ¿sabes? Te agradezco mucho eso, el apoyo, el cariño. El mejor zombies es Vanguard. ¿No sabes qué es el Mewing? No, no sé qué es eso. O sea, me podrías decir, ¿no? Digo. A ver, aquí el otro interruptor. ¿Cuál será? ¿Qué te pareció la roca? A ver, es que siempre emociona que esté la roca, pero no ahorita con esto, ¿sabes? Con lo de quitándole el lugar a Cody, no. A ver, ahí está. Bowie, agua. Muy bien. Así sí no me gusta, porque Cody ha trabajado mucho y no puede ser que la roca llega 10 años sin haber peleado y le va a quitar el lugar. No, eso está feo, man. A ver, vamos a estar claros. Uno está en una fila, ¿no? Llevas 2 horas en una fila, llega un vato y se adelanta así como si nada, te va a molestar, por supuesto. Entonces eso es lo que está haciendo la roca, no puede ser, no. No te equivoques, roca. No te equivoques. Aquí no hay nada. El Mewing es gemir, pero eso es que en términos de otaku o qué onda. Pues ni idea, pa. Ni idea. ¿Qué opinas de la torta de tamal, padrino? De la torta de tamal, no. No sé, no me he puesto a pensar mucho en las torticas de tamales. Hola, Jonathan. Un saludo gigante para ti, hermano. Gracias por apoyar. Le repito, ¿ya reventaron ese botón de likes o no? Me van a hacer molestar.
Este easter egg es la primera vez que lo hice. Ah, la primera vez moriste en la pelea final. Yo creo que cuando lo hice con amigos perdimos en la pelea final. Sí, tuvimos que hacer revancha y ya pudimos. Sí, pues la primera vez perdimos. Por culpa de los otros dos que no estaban. Veneno. Veneno. Y por descarte el de fuego tiene que estar allá, porque ya no queda otro sitio. Por descarte, básicamente. No, de hecho Franchu no estaba esa vez. No. Yo no hice Titanic con Franchu, ¿sabes? ¿Quién me juega con subs? Algún día. Tienes que probar la comida argentina. No, yo sé. Yo sé que la comida argentina es un manjar. No te preocupes. Nada más no se ha dado la oportunidad. Para acá ando directo cocinando con el gaming. Cocinando con el gaming, ¿no? El sándwich. Una rebanada de queso, ketchup para adentro. Eso es todo lo que cocino yo. Eso es cocinar para mí. Las dos rebanadas, queso, ah, bueno, y a veces le pongo mostaza. A veces. Para variar un poquito. Vamos. ¿Qué opinas de la COS 3? Es GOT. Siempre lo he dicho. La COS 3 es re GOT. A partir de ahora ya salen los catalizadores. ¿Sí o qué? Uy. Haciendo un huevo frito. No, y me queda horrible el huevo frito también. Horrible. Max ammo. A ver, hermano, ¿vas a armar el escudo o no? ¿O no lo vas a armar nunca? O los catalizadores salen hasta la ronda 9, ¿será? Dame tip para el reto de la Valquiria. Agarra la Mark 3 y dispara con el de la izquierda nada más. Ese no la mata. Y bueno, también te podrías ayudar con monitos, ¿no? También. Ah, y una vez que salgas de la zona inicial, donde está la trampa, actívala para que todos los que tienes atrás se mueran ahí. Eso te aliviana demasiado, créeme. Créeme, pa. Ahí está, el de fuego, increíble. Conozco demasiado, este es mi mapa, chicos, el Titanic. Es mi mapa ya. Mira, ahorita podríamos ir a comprar de una vez el de Ra, aprovechando que estamos aquí, ¿no? Bueno, creo que ya no. ¿Me afeito o me dejo bigotito? Ah, no sé, loco, es que lo de bigotes hoy en día no lo veo, ¿eh? No, bigotico hacia los Freddie Mercury, no lo veo, pa. Eso no está de moda. Nel. Dígame, el típico que está en la prepa o secundaria con el bigotico ese malvado. No, pa, quítense esa vaina, por favor. Yo sé que quieren verse diferente, quizás se quieren sentir más grandes, pero... pero así en la escuelita no. La escuelita no. No. Bueno, a mí me pasaba, loco. Pero es que me crecía demasiado rápido. Todo el pelo que no voy a tener en la cabeza lo voy a tener en la barba nada más. O sea, depende. Yo digo el bigotico malvado, ¿saben? Si es uno, cuidado, sí. Bueno, yo tuve una etapa rebelde en la universidad, ¿eh? Una etapa horrible. ¿Cómo se llama? O sea, hagan de cuenta de la barba, pero la parte de abajo nada más. ¿Cómo se llama esa vaina? Yo me lo intenté dejar, fue horrible, ¿eh? Horrible. Horrible. O sea, creo que me lo dejé 2 días y todo el mundo me hizo saber que me veía del pito. Chivo será, men. O sea, fue horrible, horrible. Barba de chivo. La parte de abajo nada más tenía y me veía horrible, men. Horrible. Sí, no. Todo el mundo me miraba como que este vato, ¿qué le pasa, güey? ¿Qué le pasa a este vato? Ay, ay. A ver si encuentro una foto y se las muestro de... No, o sea, no mía, ¿no? Para no doxearme. Y ahí hicimos... ¿Cuántos catalizadores podemos hacer por ronda? No solo. No me acuerdo. ¿Nicky Nicole sí o no? ¿Nicky Nicole no? No. ¿Algún consejo para las personas que recién entran a la universidad? Échale ganas, papá. Eso es lo más importante. Échale ganas. Tú puedes. Y disfruta también, porque esos son los mejores años de la vida si le sacas provecho. No vas a estar nada más consumido con los libros. Es importante la preparación. Sí, pero también disfrutar de esa etapa. ¿Es seguro jugar Black Ops 3 con el mod de Ultimate Experience? No, o sea, ningún mod te va a hackear. Ese no es el problema. El problema es que te topes con alguien que te quiera tumbar la partida. Ese es el problema. Se filtró que están haciendo Elden Ring para móvil. Sí, pero lo está haciendo Tencent, ¿no? Los pesados de Tencent. Le van a meter micropago, eso sería horrible, men. Uy, el fogonero, a ver. Cuéntame, güey. No, creo que me des la llave, fogonero, no creo, ¿no? Uy. Ay, está el de agua, espera. Usa. Quita. Fogonero.
Vato loco. Te voy a reventar, fogonero, ¿eh? Te voy a meter una pela. Para que aprenda. Quita, 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 quita. Uy, quita. Y me hacen falta los puños elementales para el easter egg de Origin. Sí. Sí, esos tiene que sacarlos sí o sí, pa. Pero bueno, ese es... Está, lo maté. Dame la llave. Ya me dio la llave, ve. Llave del fogonero. Y no sé si se dieron cuenta. Espera. Ya va, que me pongo nervioso. Voy a usar el portal. Un momento. Este es mi mapa. Si yo tuviera un hijo, seguro sería un fan. Sería un fan mío, dice. ¿Por qué? Le promocionas el canal a tu hijo. Qué grande. ¿Y dónde está el Tomahawk? ¿Qué historia recomiendas para empezar Black Ops 4? 9, quizá. Pero porque está interesante. Está bueno. No es porque sea fácil. Me llamo abuela y la tuve... ¿Dice? Ah, te llamó tu abuela. Y lo tuviste que dejar de ver. No entendí, OctiGaming, con tu mensaje. ¿Habla español o no habla español? ¿Habla español o no habla español? Porfa. Escribe que se te entienda, sinvergüenza. ¿Para qué sirve jugar con bots ahí? Oye, por si te sientes solo, ¿no? No tienes amigos y quieres jugar con alguien, pues... Te dan la posibilidad. Nadie te obliga, de todas maneras. No te obligan a jugar con bots, al menos. Ah, yo creo que eso está bien. No me parece una mala adición. A ver, yo sé que había uno de agua también. ¿Dónde está? ¡Quita! ¡Qué pesado! ¿Dónde estaba el eléctrico? Bueno, vamos a llevar el eléctrico entonces, porque el del agua no lo veo. Desapareció, que el boludo ese. ¡No! ¡El de...! Pero... ¡Dios! Oye, ya, calma, güey. Este va a explotar aquí, ¿va? Sí. Efectivamente. Vámonos. ¿Cómo mejoro en Cold War? Jugando ya, listo, como cualquier juego, pa. Juega mucho, a nada. Soy el único bobo que dejó de jugar Black Ops 3 en Play porque me acostumbré al FPS. Ah, bueno, es que es normal. A mí me cuesta jugar Black Ops 3 en consola por el campo de visión. Ya no es lo mismo. Ahora sí viene el pesado del agua, ¿no? Ahora sí. Coño, pero no era aquí, Gaming Channel, pesado. Ahí está el eléctrico. No era aquí, bro. Era en el inicio, tío. Go. Fernanfloo, Shangri-La, referencia. ¿Qué pasó al final con el vato ese con Fernanfloo? Se hizo multimillonario y se fue de internet, ¿va? Está bien, la verdad, que disfrute su vida. Bien hecho. Bien hecho. Aquí está, por acá. Por acá. Lo de la dificultad a nadie le gustó. Pero es que la dificultad, ¿qué tiene, pues? O sea, yo te digo, si es algo que no te obligan, ¿cuál es el problema? Con lo de la dificultad. Ahí está. No entiendo por qué a alguien le molestaría eso, ¿sabes? Se volvió programador o algo así. ¿En serio? Va a terminar trabajando en una empresa, ¿te imaginas? En Rockstar. Bien. ¿Me regalas una Play 7? Ah, sí, ahorita. Ahorita te la mando, ¿ok? Te la mando por paquetería, pa. Bueno, vamos a ir a hacer el de fuego de una vez. Que si no me vuelvo loco por acá. Vamos. Chicos, de las personas con las que juego, ¿quién les cae peor? Bueno, quitándome a mí, ¿ok? Se supone que yo les debo caer bien. Se supone. Una pregunta, ¿cómo hacer un poco más fácil el paso de los relojes en el Titanic? Pues André, eso he hecho ahorita en el directo, bro. ¿Sabes lo que hago? Miro los cuatro relojes y anoto el número donde está la manecilla en la hora y el minuto y ya. O sea, los anoto así y los voy poniendo de manera ordenada. Es muy fácil. Muy fácil este paso. Franchu, by Javi. Es verdad que Franchu es pesado, ¿no? By Javi también. Caes mal. No, pero a ver, asumimos que yo caigo bien, ¿no? Uy. Gabito también. A mí el Herbig, güey. El Herbig es el que peor me cae. Pesado ese Herbig, ¿ah? ¿Eh? Un pesado. ¿Qué tal, Silver? Se supone que no podían decir gaming, ¿ok? Se supone que no. Ok. A ver, ¿dónde viene el pesado ese de fuego? ¿Explotó, será? No, ahí viene, viene. Se tarda 3 días para venir. Ya, güey. ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! A ver... ¡Sí! ¡Sí, contó! ¡Muy bien! ¿Qué le respondo? Tranquilo. ¡Hala!
Me reventó. Dios. Oh, por Dios. Bueno, ya, a tirar de cajita. ¡Oh, Mule Kick! Epa, Mule Kick es God, ¿eh? ¿Por qué te pusiste gaming? Ah, es que no lo pensé mucho, mi nombre. No lo pensé demasiado. A ver qué sale, a ver qué sale. ¡Ay! ¡Eh, God! Vamos. ¿Qué puede salir por acá? Spitfire, ¿no? Yo siento que la historia zombies ya llegó a su fin. O sea, es verdad. Es verdad que se ha cambiado mucho ya, men. Ha cambiado tanto la historia que pues ya no se parece en nada a la historia que siempre quisimos. Ese es el problema, diría yo. Te hubieras puesto XX Carlitos XX, claro. Nombre de 2007 con las X, ¿va? Es God. Todo el mundo se llamaba así, ¿eh? Al principio de 360 XX tal, tal. Qué top. Qué top. ¿Has pensado subir otro tipo de videos? Sí lo he subido. En otro canal que me cree que se llama el Gaming Place. Sí lo he subido, pa. ¿Qué dices? ¿De qué hablas, Henry? Sí lo he hecho. ¿Fogonero? Ey, ey, ey. Oh. Chicos, cuidado. Cuidado. Ah, ¿dónde está el de agua? ¿O no salió en esta ronda el pesadilla? Amigo de agua, ¿no saliste? ¿En serio? No lo puedo creer. No puede ser. ¿Por qué nos llamas Henry? Porque tú eres Henry. Henry. Henry, no. Henry, de The Last of Us. ¿Qué tal, zombicero? ¿Para cuándo un ASMR con tu sexy voz? Pronto. Y con mi sexy voz, dice. Oye, no, no puede ser que no haya salido el de agua. No puede ser. Jonathan Hernández, Herbie God, nada le gana. Gaming, besito en el sin. Muchas gracias, bro. Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias, te quiero, pa. Te quiero. Vaya mensaje, carnalito, brody. Nada, una ronda perdida aquí. Una ronda que hemos perdido. No puedes ir. Y justamente hoy estás jugando Alpha Omega. ¿Y qué tal, Horlax? ¿Te gustó? ¡Ey, Fake Kurt! ¿Cómo te ha ido, Kurt? 21 meses de miembro ya, hermano. ¡Qué locura! Gracias. Muchas gracias, Kurt. Lleva mucho tiempo aquí. Mira, aquí viene el de agua. ¡Qué chulada! ¡Muere! ¿Contó? ¿Contó o no contó? Ya, listo. Bueno, gente, ahora tenemos que darle en orden, pero yo propongo mejorar. ¿Qué opinan? La de mejorarse la... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Afuera. Vámonos. ¿Qué opinas de el Call of Duty secuela? ¿Secuela de Black Ops 2? ¿Qué? ¿Black Ops 3 dice? ¿O qué onda? No, pero aguanta, aguanta. Ya sé a qué te refieres. Te refieres al de 2025. Oye, pero hay rumores de que el Call of Duty de 2025 no tiene desarrollador todavía. O sea, que no sería Treyarch. Oh, oh. Me preocupa que pongan a otro que no sea Treyarch. Oh, Dios. Black Ops 2 hecho por Sledgehammer, ¿no? Black Ops 2 remake por Sledgehammer. Uy. Herbie God nada le gana. Gaming besito en el sin hueso. No, no, no. El sin hueso, dice. ¿Me podrías decir algo? ¿Algún consejo para invadir impuestos? Evadir, sinvergüenza. No lo sé, porque yo le pago a mi contadora, de hecho, Cristiano. Yo le pago a mi contadora cada inicio de mes. De hecho, este año me aumentó, Cuidado. Me aumentó todavía. ¿Qué tal, Alex? Yo sí estoy regularizado. Hola, Matías. Bienvenido. Yo ya perdí la fe en los zombies desde Black Ops 4. Pero, güey, Black Ops 4 no está tan mal. No, no está aquí tampoco. Black Ops 4 no está tan mal, Me mataron, me mataron, me mataron. Ok, sí está horrible Black Ops 4. Fuga, 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 fuga. Fuga, fuga. Oh, mira, ¿dónde me mandó, además? Al matadero aquí. Bueno, al menos está ahí el pack-a-punch. El pack-a-punch. Mejor voy haciéndolo de la Kraken, porque igual como tengo Mule Kick, ya no me lo va a cambiar. Prima materia. Recuerden que en este juego hay que meterle 20 pack-a-punch a las armas. Quita. Quita. Creo que ya con esto está bien. ¿Qué pasa, Jonathan? Campaña de mundo abierto, ándale, sí. Campaña de mundo abierto y a todos tirando hate. A mí me da igual, pues como no la voy a jugar de todas maneras, pues a mí me da igual cómo sea la campaña. X.
dun, dun, dun. Pero es que esa es la evolución, yo creo, natural que tiene que haber con las campañas de COD, ¿no? Que se vuelva un mundo abierto. Supongo, Para que al menos sea más chido. Dame un consejo para no perder en la batalla final contra el semestre. Pero es que ya vas así, como que en las últimas, ¿no? Me imagino. Que tienes todas las materias reprobadas. Milagros no existen, pa. Milagros no existen. Tenías que haber echado ganas antes. ¡Kevin! Gracias por tu miembro. Te quiero mucho, Kevin. Un abrazo grande. Gracias por ese miembro, pa. Qué amable. Pam, para, pam. Te quiero, pa. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Ya llegó el padre de la plaga. ¡Ay! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no! Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Vamos a calmarnos, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Quita! Quita, 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 quita. Quita, quita, quita. Wow. Personalmente disfruté muchísimo más Cold War que Black Ops 4. Bueno, cada quien, pa. Es que yo disfruté mucho Cold War, pero actualmente no me gusta ya. Me parece que se queda bastante plano Cold War en la actualidad. Kevin, gracias por tu miembro. ¿De qué te ríes? Hay que ser agradecido en esta vida y yo lo soy. Yo lo soy con todos los miembros. Muchas gracias, miembros. Gracias. Qué cracks. ¿Cuál fue tu promedio final de la universidad? Bueno, o sea, normal, bro. 8.7. 8.7. Humildad, ¿ok? Promedio humilde. ¡Villowski! Viendo a mi papi con mi novia al lado. Te quiero mucho, pues, viendo a mi papi. Muchas gracias, Villowski. Te quiero. Te quiero, Villowski. Gracias por la donación. Disfruta con tu novia. No la estás obligando a ver el directo, ¿no? Espero. Te quiero. Vi tu video de cómo hacer una puerta automática y me sirvió. ¡Qué grande! Mis tutoriales de Minecraft, claro. Claro. Tienen nivel, ¿sí o qué? Lo que estamos haciendo ahorita es la Kraken gratis, por si alguien se pregunta. Yo no tengo dinero para ser miembro, ¿me quieres igual? Claro, Fabricio, igual te queremos. No vamos a discriminarte por no tener miembro, ¿ok? No te sientas mal, valedor. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Pienso que la salvación del modo sería Black Ops 4 en Steam con soporte para mods. Sí, Sergio, pero es que eso no lo van a hacer. No le van a poner soporte a un juego ya de 2018. Ya eso no conviene. No es que porque esté en Steam va a tener mods automáticamente, ¿sabes? No va a pasar. Sí, pero eso fue raro, ¿verdad? Que a Black Ops 4 no le dieron el soporte de mods. Yo siento que el siguiente juego de Treyarch, el que sale este año, debería tener eso. Soporte para mods. Porque eso va a garantizar muchas ventas en PC. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Qué piensan? Viendo a mi papi con mi novia al lado, TQM, pa. Te quiero, pa. Loco, loco, loco. Necesito mi bazooka, gente. Ustedes saben que yo soy manquito. Dios. Quita. Necesito mi bazooka. Me electrocutaste, Pedrito. Sí, le puse un efecto de arma a esta y entonces a cada rato que mato un zombie electrocuta. Buenas, Leo, ¿cómo estás? A ver si está aquí ya el cofre final. ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué chido cuando te lo ponen así de cerca! Es más, deberíamos aprovechar para tirar de caja. No me vayas a dar la Kraken, no se te ocurra darme la Kraken, me vas a arruinar la fiesta. No se te ocurra. Yo me quedé. Pero si quisiera los homúnculos o la Helion Salvo. Cualquiera de las dos. Egot. Egot. Juntos lo haremos, chicos. No. Nel. ¿Qué pasa, Martín? Que no hay... Ah, mira, homúnculo. No hay mucho balance con las armas en Black Ops 4. Eso sí es un problema del juego, serio. Bien. ¡No, perro! Pero es que ya tenía mi Kraken gratis, güey. Igual la voy a hacer, Igual voy a terminar mi Kraken gratis. No manches. No, no, no. No puede ser. No te lo puedo creer. ¿Vio lo de Mbappé? Chicos, nada de lo de Mbappé es real todavía, ¿ok? Yo no me creo nada. A esa tortuga no hay que creerle nada, pa. Nanay. ¿Listo? Espérame. Ok, el objeto es...
Este por acá, el... ese creo que está aquí. ¿Sí o qué? ¿No? No. Esos son los binoculares, son eso. ¿La crees que se puede mejorar? Claro. Clarines, valedor. Y entonces ahorita uno tiene que moverse por las esquinas o los bordes del mapa para ver si encontramos la gratis que ya debería tener ahorita. Debería. ¿Vieron que Chicharito volvió a las Chivas? Sí. A su casa, ¿no? No, no está por ahí. Qué pesadilla. ¿Aquí en el chat se sienten capacitados para pasar este mapa en solo o no? Es difícil, es difícil. No se preocupen, no está ahí tampoco. Ah, no sé si puedo recoger esto de una vez o no. Lo del veneno. ¡Oye! ¡No, no! ¿El escudo para cuándo, más o menos? Pregunta seria, ¿no? Más o menos, ¿para cuándo el escudo? Dios. 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 Dios, Dios, Dios. Muy mantequilla, ¿verdad? Muy, muy mantequilla este mapa, sí. ¿De dónde eres tú? De Venezuela, pero estoy viviendo en México desde hace muchos años ya. Ya más de la mitad de mi vida llevo aquí en México. Imagínate. Oye, vamos a tener algunos partidos en el Mundial de 2026 aquí en México. Imagínate, para conseguir entrada. Eso va a, estar, va a haber una mafia para esas entradas aquí en México. No me imagino. ¿Qué pasó con el tema de la cara? Nada. Yo no he dicho nada. ¿Qué habla? Yo no he dicho nada de lo de la cara. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo soy de Monterrey. Saludos hasta Monterrey, güey. Hasta Monterrey, güey. A ver, espérame tantito. Oye, mi Kraken gratis, pues. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó mi Kraken gratis? Bueno, después me la das. Después me la darás. El partido inaugural va a ser en el Azteca. Sí, exacto. Va a ser un Senegal contra... ¿contra quién? Seguro será un partido meh, ¿no? Porque no, creo que no está garantizado que sea México. O sí. ¿O sí? ¿Crees que pierda Roman ante la Roca? Yo no. No, no, no. No creo. No debería, digamos. No debería. ¿Qué te pareció la serie de Walking Dead? Tuvo sus altibajos, pero en general yo la disfruté bastante. Yo la vi toda y me parece una buena serie. ¿Qué te pasa? Mira cómo me empujó. ¿Qué le pasa a ese loco? Tu celular se calentó. No. Vamos a activar esto porque yo me conozco esta película. Ahí está. Bien. Actualización impecable. Y me faltó recoger una pieza por acá en la cocina. La pieza de la Kraken. No da risa, aquí está, ve. Listo, ya tenemos lo de la Kraken. Y ahora será conseguir la de veneno mientras hacemos las defensas esta. ¿Me podrías dar un consejo para Origins? Es un mapa muy difícil, pero tienes que practicar y ya. Epa, gente, ¿dónde estaba veneno? Ya no me acuerdo, Scheiße. ¿Dónde era que estaba el veneno? Veneno la confusión. A ver, ¿alguien me puede confirmar si veneno es el que estaba aquí? Porque tengo que entrar en orden en estas cosas. Si era este, ¿no? Sí, 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 creo que sí. ¿A los cuántos suscriptores mostrarías la cara? Pues yo dije el millón, pa, pero no creo que lleguemos al millón nunca. Así que estoy seguro, estoy protegido. El lanzacohete después, después. Cero presión. Podemos hacer esto sin lanzacohetes, ¿verdad? Somos capaces. Sí, señor. Deberíamos. Un monito de una vez. Me va a crear más cuentas para que Lenin. No, las multicuentas no sirven. De todas maneras, YouTube siempre hace esas purgas de los multicuentas. Por eso les digo, eso no sirve, pa. Ah, ok. Vamos a sacar esto porque ya se está poniendo de payasito. Los padres de la plaga, carnalitos, hermanos. ¡Ay, ay! ¡Y ya! ¡Vato loco! Toma. Toma. ¡Ciécara! ¡Ciécara! Y... ¡monito, monito, monito! Por supuesto que vas a llegar, profesor Ciro. Es que esa cifra se ve demasiado lejos, pa. Hasta los 700.000 los veo lejos, imagínate. Imagina, hermano. Sin problema, la miniatura puede ser cualquier mapa del caos. Sí, ¿verdad? Quizás Dead of the Night, no por la oscuridad. Ahí está. Ok.
Ya tenemos ese. El siguiente al que tenemos que entrar es el de Water. Water. Ajá. Y ese es en el cuchillo Bowie. Voy para allá. Ánimo, llegarás algún día al millón. Pero también les digo, si no llegamos al millón, no importa, no me voy a deprimir por eso. Acabo de hacer el easter egg de Dry Syndrome, me siento realizado. Felicidades, Arkel. Chócalas. Te la rifaste, rey. Te la has rifado, papu. El papu papu. Ahí está. Sí, entonces ahora aquí el del agua. ¿Y dónde está el Paca Punch, pues? El Paca... Ah, aquí está el Paca Punch. Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Quita. Pero siento que me están metiendo una pela muy grande. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que unirnos los panas para que llegue al melón. Hola, Martín Castaño. ¿Para cuando un Origin Soda solo, cuchillo? No, no estoy tan demente. Gracias, Gracias, pa. Yo me hice Der sin chicles y lloré como... No, yo lo completé Der sin chicles, pero con Doom. Hace unos días. No, no fue tan mal ya en la revancha, pero en la primera sí. Y Der Aizen, ese sí no... Digo, Der Aizen. Gorod Krovi con chicles básicos no estuvo mal. Tururú. Tal vez con la llegada del Game Pass aumenten los suscriptores gaming por la gente nueva. Bueno, pero quién sabe cuándo sea eso, ¿no? Lo de los Call of Duty en Game Pass. Yo siento que pasa y pasa el tiempo y no han dicho nada. ¿Qué están esperando, pues? Sobre todo para los Call of Duty viejos estaría divertido, porque ahí podría regresar el jugando con suscriptores en Xbox, Black Ops 2, imagínense. Algún directo voy a hacer, ¿eh? Obvio. Algún directo travieso por ahí. ¿Quién se uniría? ¿Quién se uniría a esos? Espero que todos. Que ya tenemos el artefacto. El artefacto, muy bien. Y estoy pensando a ver si mejoro la Sidehander. Aprovechando ya que estamos por acá. Sí, métele para acá, Punch. Yo me uniría, qué grande. Qué grande, Alex. ¿Me ayudas a completar el easter egg de Origins? Eso sí, es que no he hecho tanto lo de jugar con suscriptores. Discúlpame, perdóname la vida. Yo me uniría, pero tú no me invitarías. ¡Hala! Pero hasta podemos hacer modo pena para que se una un montón de gente. Claro. Esa es la ventaja de Black Ops 2. No digas eso. Soy tu fan número uno, gracias, pa. Te quiero. Gracias por el apoyo. Ok, el siguiente que nos toca hacer, carnales, es el eléctrico. Ese es el que está en el inicio. O sea, por aquí no. Sácame de aquí. El easter egg que más me costó. Los de World War 2 o el de Descendex o Zombies. Easter egg de Treyarch que me ha costado mucho en solo, ¿no? En cooperativo no, es diferente. Pero en solo, no tanto, pues. O sea, sí los termino completando al segundo intento, pues. Pero de World War 2 o de Exo Zombies, sí, es como 3-4 intentos o hasta más. Por ejemplo, el easter egg de Carrier no lo he podido completar en solo todavía. Imagínate, así de tragedia. Así de tragedia es. Mauro Ayala, bienvenido. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás, hermano? Edgar, un saludo. Y pensar que todavía falta la mitad del easter egg. No, pero no tarda mucho, No, porque este es el paso más tardado. Y después ya es avanzar hasta lo del planeta. De hecho, ahorita que toca después de esto, pa. Lo de las válvulas. Ah, pero no agarré la vaina del pesado este. Ay. Tengo que agarrarlo para convertir la Kraken en veneno. Shit. Shit, man. I forgot about mail. No puede ser. Yo te mantengo, bebé. Gracias. Gracias. Tú me mantienes. Qué grande. ¿Qué cenaste, Gaming? Espero algo aportable para tu dieta. Dos tazones de chocosucarita con malvavisco. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Sí sirve para la dieta, ¿no? No, y lo peor es que el cereal baja bien rápido, güey. Eso es lo peor de todo. ¡Quita! Máxima. Munición máxima. Mira, yo voy a activar esto para no perder el escudo. ¡Rápido! Ahí está. Para afuera, ratón. Yo te dije lo del veneno, pero no me viste. Ah, es que tú cuando me dijiste el de veneno, pensé que te referías a que si ya lo había hecho, men. Mira, y aquí sí tengo... Claro.
Bueno, ni modo. Matías Arroyo, buenas noches, Carlitos, abrazo de gol. Te quiero, Matías, muchas gracias, Gracias por la donación, hermano. Un saludo hasta la Argentina, bro. Te quiero. Te quiero, pa. Cenaste espagueti con carne, qué envidia, pa. Qué envidia, Dios. Tienes 31 o 32. Lo importante es que tengo más de 30, bro, y ya eso es lamentable, ¿ok? Eso es lo único que importa. ¿Para cuándo el easter egg de Shangri-La? Nunca. ¡Nunca! ¡Nunca! No lo voy a hacer. No quiero. Me siento rebelde. No quiero hacerlo. ¿Cómo la ves? ¿Dónde está uno de veneno? Tiene que haber un papu de veneno. Uno. Buenas gaming, ¿algún mapa custom que estés esperando a que salga? Ah, pues yo creo que el de Transit. Y hay uno en desarrollo de Buried, también de Dayrise, pero la neta, güey, el de Dayrise no me importa mucho ese mapa. A ver, Dayrise está feo, si es un custom map está igual de feo. Porque es original, digo, es original, se mantiene fiel al original. No va a cambiar nada, entonces... Pero Buried me emocionaría demasiado, ¿Cómo les quedaría un Buried en Black Ops 3? Completico, idéntico con Leroy. Dios. Chuletota, güey. Chuletota, güey. Voy a hacer de una vez el de fuego. Ya recibes pensión. Uy. Y tus palabras duelen, Duelen mucho tus palabras. Pedazo de sinvergüenza. ¿Qué tal, Leonardo? Épico, bro, dice Leonardo. Sí. A ver, aquí van a salir 40.000 fogoneros. Me he perdido unos directos, pero mi pregunta es: ¿ya completaste tu torre? No, en solo no. Con los panas sí lo hicimos. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Vamos. Vamos. Muy bien. Quita, quita. Quita. Vamos, ataca. Uma, esa te dolió, fogonero. Admite que te dolió. ¿Qué tal, Danielito? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¡Auch! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Recargando! ¡Ya está! Ya estamos. Dame mi artefacto. Les dures. Dale, dale. Entonces, que salga un catalizador de veneno, por favor. Lo necesito para el easter egg. Ahí vamos. Ahí vamos ya. Catalizador, ¿dónde estás? De veneno, lo necesito. ¿De qué parte de Venezuela? Maracaibo, mardito. Maracaibo. Ajá. Agua. Fuera. Fuera, sucio. O por perder tiempo aquí, ¿no? Ese fogonero tiene unas ganas de meterme una pela. ¡Ay, ay! Oye, ¿pero esto qué es? ¿Por qué no sale de veneno, pues? Esto es a propósito. ¿Vas a botear? Dios. ¡Wow, wow, 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 wow! Estamos... Calmados, calmados. Buenas, Slim, ¿cómo estás? El doble de punto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle de una vez la mejor elemental, ¿no? Aprovechando que ya estamos aquí. Pa' afuera. Pa' afuera. Buenas, Gaming. Acabo de llegar. ¿Qué estás jugando? Black Ops 4, hermano. ¿Cómo no sabes? ¿Muy poca gente conoce Black Ops 4 o qué? El remake de The Rise van a ser dos versiones, una original y otro con cambio como el agregado de PHD. O sea, pero no mames, no solo eso, pues. O sea, la cosa es que el easter egg cambie, pues. No me sirve eso, pa. Algo que le dé contenido, de verdad. Ahora, si tú me dices, no, va a tener un easter egg. Ay, sí, epa. Va a tener un easter egg. Ah, perfecto. Un easter egg diferente. Y ojalá que al menos le pongan la función de hacer el easter egg en solo, como en Plutonium, ¿verdad? Eso estaría buenísimo. Eso estaría épico. Épico, güey. Actívate esto para que me dejes en paz, pesado. No, no estoy en la plataforma con Ted, nada más estoy en YouTube. Es que... No quería porque... Para poder leer bien aquí a la gente. Ya va, que es que ya escuché al fogonero. Escucha el pisado del fogonero. ¿Listo? ¿Can you fuck
¡Quita! ¡Fogonero! ¡Que te vayas, hermano! ¡Te pido que te detengas! Esta otra. Aquí también tenemos una por allá. Y aquí arriba está la otra. Ajá. Bueno, ahí llevamos ya 5, ¿ok? 5 válvulas. Afuera. Otra por acá. Otra aquí arriba. Ya está. Y la última válvula, mis amigos, es esta. ¡Listo! ¡Increíble! ¡Increíble! Hoy vengo, pero modo cachondo aquí, ¿eh? Vengo potente en el Titanic. ¡Ay! No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Espera. No, el Pacapunch tenía que estar aquí. Dime que viene para acá. Se bugueó. No, no. Esto me pasó una vez. ¡Pacapunch! ¡Ay, ay, ay! Ya, no veo nada, no veo nada, nada, pero nada. LOL. No, no toca reiniciar. Hay que pasar de ronda. Hay que pasar hasta que el Pacapunch se digne a venir para acá. Pero tranquilos, chicos. Tenemos lo adecuado para pasar de ronda. Puntos adicionales. Vamos a quedarnos en este cuartico aquí. Uy. Uy. ¿Qué opinas del Future Warfare? ¿Cuál es ese? ¿Los servidores de Plutonium son legales? Sí. Sí, sí, sí. O sea, ahí puedes jugar tranquilo. Quita, quita. Quita. Creo que 100% en la siguiente viene. ¿Tú crees, Roy? Puede ser, porque es que justo lo completé y pasé de ronda, ¿no? Entonces el juego se atontó. Puede ser eso. Ah, me rompieron el escudo. Uy, otro kaboom para mí. Oliver, ¿cómo estás? Amor, ¿cómo te encuentras en Twitch? El mismo nombre, bro. El mismito, el Gaming Channel. El Gaming Channel. Kaboom. Ahora, por favor. ¡Fírmala! ¿Viene o no viene? Ahí está. Sí vino, pa. Vamos a mejorar el artefacto sentinela ahora. Bien. Ya está. ¿Listo? ¿Listo? Vamos. Mira. Chulada, gente. Oye, gordito, ¿cómo estás? Ay, no me digas así. Ahora toca el paso de los símbolos. Aquí está el primero. ¡Auch! ¡Auch! Siguiente símbolo por... No, no, la parte de atrás del boiler. Son 9 símbolos en total. Vamos a contarlos. Para que no haya confusión. Vamos, chicos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Aquí está. Espera. Listo. Número 2. Si nos puedes mandar de una vez al inicio, yo feliz. No. No quiso. Oye, gordito, le decía así, ¿no? Es que así es Martín. Ay, agarró una confianza sin vergüenza. Sin vergüenza ese. Ok, muchachos. Número 3. 4. Por acá en el inicio. Pasa, Horlax. 4 acá. Bien. 5 aquí en correos. Ah, mira, salió la pesada de Luna. Molesta, Luna, dale. Haz paro. 5. Aquí en el baño sería 6. 6, 6, 6. Y el escudo, ahorita voy, ahorita voy, ahorita voy por el escudo, tranquilo. No desesperes, muchacho. 6. ¡Uy! ¡Uy, uy! Suite millonario 7. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, aquí qué. 7. Faltaría la luna. Y... ¿cuál otro? 8. Falta uno nomás. ¿Cuál es el último símbolo que me falta? Mis queridos Zombers. ¿Cuál es? Ah, ya, el de salvavidas, listo. ¿Tu hermano sí sabe? Sí, mi hermano sí sabe.
de mi canal de YouTube. Mi familia sabe. Eso siempre lo he dicho, porque a ver, hermano, si no, ¿cómo me justifico de trabajo, sabes? Si no, ¿qué digo que me dedico? Y mi familia, y, o sea, cuando viajé, perdón por lo de decir España otra vez, pero cuando viajé a España, dije que me dedicaba a YouTube. Entonces, claro, primero te miran, ¿eh? Pero no me miraron feo, ¿eh? No. O sea, como que ya se entiende, al menos que uno pueda vivir de redes sociales. Ya no te miran como que, ¿ese vato qué? Lo único que hace es estar jugando videojuegos, ¿en serio? Así de loser. Es el trabajo del futuro, ¿ok? Fuera dicho que era narco, no. Bueno, vamos a hacer los planetas. Están ready. Yo lo que estoy es ready, ¿viste? Hay que anotar. Dile que bailando la conocí. Cuéntale. Cuéntale qué beso mejor que él. Cuéntale. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale. No, pero dréname. ¿Le tengo que ir aquí para que se drene o cómo era? No, yo tengo que drenarla, ¿no? Use. What was it? Creo que ya le di a todos los símbolos. Yo creo que sí le di a todos ya. Bueno, me va a tener que esperar un momento aquí. Momento serio. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dame, bueno, cualquier combinación está bien, ¿no? Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Ya va, que tengo la foto aquí de los planetas, gente, ¿ok? Ahorita leo. Espérenme. Espérenme tantito, güey. Que soy mejor que él. Uy. Oye, ya no. Dale, papu. Primer planeta. ¿Cuál es? Neptuno. Venus. Moon, luna. Saturno. Urano. Júpiter. Marte. Mercurio. Mercury. O sea, ya. Bueno, ya lo tenemos. Ando modo crack. Espérame. Ahí está. Listo, se viene. Primer planeta sería Neptuno. Neptuno era en el agua, ¿no? Sí. Ya, ya. Neptuno es water. It's gonna be water. Water. Vamos, vamos. ¿Se puede? Se puede, pa. Vámonos, vámonos. O sea, lo único que puede pasar es que me equivoque del planeta, ¿no? Que le dispara el que no es. Pero no creo. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. ¿Cómo chucha tienes 9 perks? Gracias a que saco este de abastecimiento de dominio, el que te da todos los potenciadores. De todas maneras, en este juego también hay perkaholic. Y en este mapa no hay un easter egg, al menos para conseguir un perk extra. En este mapa tiene que haber, ¿no? Porque este es el mapa que tiene más easter egg secundario. Me suena que tiene que haber uno de un perk gratis. Eso sí, si llega a haber uno, seguro sería un trabajo muy difícil. ¿Dónde está Neptuno? Yo, Neptune, where you at, buddy? Neptune. ¿No hay Jugger? No, aquí no hay Jugger. Me metieron la pata quitando Jugger, la verdad. Top 10 errores del anime. Ese fue el error que sentenció Black Ops 4. Había quitado un perk. Increíble. Bueno, y los problemas técnicos también, obvio. Vamos a hacer... Ay, Dios mío, qué pesado. Hay demasiados ahí, Dios. Estoy buscando un planeta por el agua, pero no se ve. No está por ningún lado. Estoy a favor de atacar indiscriminadamente. ¡Que yo fugí! Dios. Dios mío, ya va, estoy estresado, de verdad. Estoy estresado porque no me dejan subir por ningún lado. Te lo juro. ¡Acá, boom! ¡Te pires! ¡Dale, Neptuno! ¿Dónde estás? Si yo fuera Neptuno, ¿dónde estaría? Míralo. Dios mío. Te odio, Neptuno, te odio. Te odio con todo mi cocoro. Vieja o jovencita. Uy. Uy. Listo. El segundo, ¿cuál era? Venus. Chicos, Venus. Venus es en suite de millonarios. Venus, Venus, Venus. Vamos. Vamos. Venus. Venus.
Venus. Bárbaro, ¿eh? ¿Cuál es tu personaje favorito de los primi? Pues supongo que Richtofen, pa, pero la verdad eso ya da igual ahorita. Es lo que siempre digo, eso ya... Tema de esos personajes da igual, ya esa historia se acabó, entonces... No hay que encariñarse con algo que, pues, ya terminó. Que ya no existe. Ah, Venus es el orange. El naranja. Ah, ya va. Déjame ver bien. Tengo la foto aquí, güey, pero se ve horrible. Ay, ay, ay. Qué estrés esto de... Mira, yo la neta algo que quiero hacer. Creo que lo voy a terminar haciendo. Me voy a comprar estos pizarrones así de escuela. Y voy a colgar ahí lo de los easter eggs más populares para tener mis guías ahí. O sea, Venus es este, ¿no? Sin pedo. Ese es Venus, sin pedo. Para tener los pasos y lo de los bastones también. Eso me encantaría tenerlo ahí. Súper útil, pa. Quita. Quita, pedazo de loco. Ah, ahora tocaría la luna. Luna. Mira. No me abandones más. Vente conmigo, luna, vente conmigo. Vente conmigo. Mimi, la bazooka, yo no necesito la bazooka. No necesito esa arma. No, no te creas, después yo creo que sí la busco, Luna, Luna, ¿dónde estás? Querida Luna, te quiero. Para el canal secundario juega Bioshock, que es un juegazo, uno de mis favoritos. Puede ser, puede ser. Yo tengo la colección de ese porque es barata. Pero pues, tendría que pensarlo. ¿Me ayudas a blanquear capitales? ¿Qué hablan? Ni siquiera saben lo que eso significa, ¿verdad? Pesados, ¿Juegas Brote? No, Lenin, jugué Brote el otro día y fue una experiencia espantosa, bro. No lo disfruté para nada, fue horrible. Brote, créeme que no vale la pena. No lo vale. No se preocupen, estoy seguro de que esto pasa más seguido de lo que creemos. Ouch. Ouch. Ahí está. Siguiente planeta sería Saturno, pa. Y Saturno es Capitán Silla en el inicio. Saturno. Saturnito. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¡Corre! ¿Cómo apareces en la página azul? Uy. Espérame, rey. Espérame. Saturno. Saturno es... este. Saturno. Ya va. No. ¡Hijo de...! Dios. ¿Por qué me acorrala de esa manera? ¿Por qué? ¿Para qué tire el mono entonces, pues? Que alguien me ayude a entender. ¿Para qué tire el mono? Ahora sería Urano. Baño, planta baja. ¿Ok? Urano. ¿Cuál fue la primera boss fight de todo Cod Zombies? La de Oz, Texo Zombie. Imagínate. Urano, gente, ¿ok? Urano. Urano es el púrpura grande. Ese se esconde, ¿eh? Urano. Míralo. Urano. ¿Cómo se esconde ese...? No, por aquí no. ¿Urano cuál era? Baño, planta baja. Tranquilo. Baño. Ya, aquí cayó. Se vio. Sí, lo vi. ¡Ey! ¡No! Te atrapan muy feo, ¿eh? Eso sí hay que decirlo. Muy feo y muy rápido. Siguiente planeta, Júpiter. Júpiter se recoge frente al cuarto perk. O sea, el Titanic sí, de todos Black Ops 4, este es el mapa más difícil que hay. Definitivamente. No hay discusión. Júpiter frente al cuarto perk. Dale, pues. Júpiter. ¿Listo? Le hubiera pegado de una vez al otro, porque yo si lo vi en un speedrun debe ser que funciona. ¿Qué pasó con el Baby Juggernaut? ¿Viste que estuvo todo eso? Qué creativo, ¿no? De poner la máquina chiquitica de perk como arma. Me encantó del custom de hoy. Brutal. Órale. Ahí está.
Ya lo tenemos. ¿Y qué les parece si nos largamos de aquí antes de que me truenen? Dios. Oh Dios, oh Dios. Ok, muchachos, ahora sería Marte. Y ya. Y listo. Y listo. Marte, chicos. Marte, Marte. Vamos, vamos. Ah, bueno, ahorita toca el paso de dispararle al... ¿cómo se llama esta vaina, huevón? A los icebergs. De derretirlos. Uy, uy, uy. Uy, 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 que me pierdo feo aquí. Me pierdo, me pierdo. ¿Cómo conseguiste esos plasmas? No sé a qué te refieres. Todos los plasmas que tengo aquí son legales. 100% legales. Es que yo he jugado mucho Black Ops 4, entonces por eso. ¿Qué parte sale DiCaprio? Hay que decir una cosa. No salió como se esperaba este mapa, pero que tuvo pasión y trabajo detrás, seguro que sí. Yo me imagino que el desarrollo debe haber sido muy divertido de este mapita. ¿Qué opinan? Qué pena, ¿no? Que al final no se dio. Qué lástima. Porque, Dios, esto pudo haber sido el inicio de mapas de este estilo, súper épico, de zonas emblemáticas. Sí, este mapa tiene lore, claro. Claro, todos los mapas de Treyarch tienen lore. Todos. Hasta los de Cold War, imagina. Sí, el escudo pesado ya se rompió otra vez. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Voy para allá, voy para allá, ya llegó. Ya lo escuché caer ahí. Sí, el escudo, gente, gracias. Bueno, no me dejes pasar, está bien, no te preocupes. Igual no quería pasar, no quería pasar igual, Ok. Fino. Y ahora vamos a pegarle al último. Pero también es verdad que deberíamos buscar el escudo. Para cuando en directo jugando Minecraft. Nah, no quiero. No me gusta Minecraft. Lo lamento, chicos. Tuve que decirlo. No me gusta Minecraft. Bum, 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 bum. Espera, 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 espera. Voy a pasar de ronda. Pasamos una ronda. Me encantaba Minecraft, no me malentiendan. Era de mis juegos favoritos, pero hoy en día ya no. Ya no me late para nada. Se acabó el amor. Para hacer este mapa tuvieron que ver la película unas 20 veces. Sí, quién sabe cómo habrá sido. ¿Cómo habrá sido eso del diseño, no? ¿En qué se habrán inspirado? Como, ¿por qué no le gusta? O sea, porque siento que Minecraft ya es lo mismo todo el tiempo. Y la verdad me molesta que los desarrolladores de ese juego no meten nada de contenido. Literal, solo hacen una votación al año para meter un animalito y ya. Me parece que tratan a su comunidad como que, bueno, con poquito contenido están felices. Eso me da mucha rabia de Minecraft. ¿Dónde está el último? Yo. Yo. ¡Hala! Mira lo que queda. Dios. Dios. ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! Perrito malvado. Y entonces ahora... Vamos a ver cómo le pegamos a esta cosa. ¡Ahí está! ¡Se viene, chicos! ¡Se viene! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando quieras caer, rey. ¡No! Chicos, búrlense de mí, por favor. Búrlense de mí. Búrlense porque me faltó un planeta. Lo anoté chiquito y no lo vi. ¡Ay! Me faltó un planeta, loco. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Búrlense de mí, soy el peor, de verdad. Es el mismo. A ver, Neptuno, Venus, Luna. Sí, es el mismo. Loco, no te lo puedo creer, de verdad. Métanme un trancazo, me lo merezco. La neta me lo merezco, pa. Sí. Métanme un zape, güey. Métanme un zape, no, no. Vamos a probar entonces lo que les dije. De si le podemos pegar a dos planetas a la vez, ¿no? Porque el primero es Neptuno. Bueno, no, pero ¿para qué? El primero es Neptuno y el otro es Venus. Lo hago otra vez, no me importa. Qué manco, Qué manquito, Dios mío, Y yo todo confiado, además. Yo dije, no, pues ya estoy listo. Ya me voy. Pues no. Pues no estás listo, payaso. Así me gustan, ¿Cómo? ¿Cómo, señor? ¡Dios!
¡Qué menso, güey! ¡Órale! ¡Qué menso, pinche gaming! Ah, pero pregunté en la tabla del 7. ¡Hola! Ahí está. Por el escudito. Igual lo voy a hacer rápido. Ni a Francho se le olvida eso. No me digas eso, por favor. No me digas eso. ¿Sabes que el Titanic se mantuvo intacto y el que se hundió fue otro barco que estaba en pésimas condiciones y solo le pusieron el nombre? No, no, no. No sabía. No sabía, señorito. Gaming, bañate sucio. Hoy me tuve que bañar, gente. Hoy sí. Sí me tuve que bañar, por desgracia. Venus. Ok, Venus dijimos que era el naranja. Orange. Maravilloso. Ay, ay, ay. Quita, quita. Venus. Venus. Suite de millonarios. A ver, manda foto. Fascinante. Parece que corre, la corre. Está compuesta de fuego y carbón. De fuego y carbón. Es aterrador, pero también sí, como sea, es aterrador y ya. Es lo único que importa. Las que nos tocan ahora son la Luna y Saturno. La Luna y Saturno. La Luna, la Luna, la Luna, la Luna. ¿Quién te gusta más, la repartidora o Herbig? Muchachos, entiendan que lo de la repartidora ya. O sea, eso fue dos veces que la vi, no la volví a ver nunca más. Esa historia es de qué, de 2020. Y siguen con la repartidora, Dios. ¡Qué intensos! ¡Qué intensos con la repartidora! ¿Por qué no le ponen mejora de hielo? Ah, porque me quedé con este veneno, ahorita la... Ahí está. Ahí está. Muy bien, ahora sí, Saturno. Superen a la repartidora, ¿ok? Se ve que los traumatizó demasiado. No sé para qué les conté, ese fue creo que el peor error. Haberles contado a esa repartidora. Nunca más se le olvidó. ¡Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Ya va a terminar? Pues ya iba casi a terminar, Alex, pero perdí un poquito de tiempo porque soy manquito. ¿El amor está sobrevalorado? Sí, sí, sí. Sí, es verdad, es verdad. Tienes razón. Ah, dijimos que era Saturno, ¿ok? Saturno es el de los anillitos. ¿Y Saturno? Ah. Saturno, mi amor. No te escondas. Let's go. ¿Para cuándo la...? ¡Uy, uy! ¿Para cuándo la bazooka? ¿Para cuándo la bazooka, pa? ¡Dios! ¡Oh, Dios! Siguiente, Urano. Urano sería baño planta baja. Uranus. Urano. Púrpura. El púrpura grande. Estoy a favor de atacar indiscriminadamente. Siempre que yo no esté. Urano es ese. Sí va. Obvio. Es nuestra monstruosidad. Uranus. Corre. 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 Siempre se me complicó ese easter egg. No, y ahorita hice un papelón, men, que me faltó un planeta y le disparé de una vez al sol. Dios. Dios mío. Jensi, es difícil y yo lo regalo, además. Bueno, ahora sería Júpiter frente al cuarto perk. Pero le podría pegar de una vez a Júpiter y a Marte, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Le pego a las dos? Quiero probar, weón. Sí, le voy a pegar a las dos. Si vuelvo a fallar, no importa, porque quiero probar si se puede o no. Pero ya va, si le voy a pegar desde más cerca. Quita. Júpiter. Pero aguanta, ¿dónde está Marte? Ah, ya. Quita pesado. Júpiter y Marte. Le pegué a las dos. Me valió madres. Así se puede, ¿escucharon? Sí se puede, tío. Cayeron las dos. Acaba de caer Marte. Y ahora vamos por el del boiler aquí. ¡Hostia! ¡Qué bug! ¡Qué bug! Bien. Ahora sería Mercurio en correos. Mercurio.
¿Qué te pareció? Los zombies en Modern Warfare 3 son buenos, pero tienen muy poco contenido, entonces ahí lo mataron. Pero fueron ellos mismos, los mismos de Call of Duty. Fueron los que decidieron eso porque el juego estaba siendo muy popular, muy bien recibido, pero parece que no les importa eso. Qué pro, ¿verdad, Víctor? Eso se vio pro, admítelo, admítelo. ¿Dónde está el último? El último planeta, ¿dónde está ese perrito malvado? El de Mercurio, pero... Que Mercurio, como es el púrpura chiquito, se esconde bastante. Mercurio... Wait, aguanten. Creo que fallé el paso, ¿no? Creo que... ¿No que me había salido? O sea, sí lo recogí. Sí lo recogí, güey. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Es que no veo el sol ahí. ¿Por qué no está el sol? No puede ser, chicos. No me puede haber fallado el paso. No. ¡Pero sí lo hice! ¡Sí lo hice! Quiero llorar. ¿Quién quiere llorar conmigo? ¿Quién quiere? Ah, no. No puede ser. ¿Lo hice o no lo hice? No entiendo ya. Va a jugar el Coliseo. Chingada madre. Dios. No sé, la verdad. No sé si está o no. Porque en todo caso sería eso. No, ¿verdad? What the hell? ¿Qué? What the hell? Reinicia, papu. Chicos, ¿se me bugueó? No. O sea, no sé si se me bugueó o es que el sol aparece. No, el sol sí aparece, ¿no? Bueno, tengo que pasar una ronda. No entendí qué acaba de suceder, No comprendo. Yo no comprender. ¿Qué demonios acaba de pasar? Voy a activar esto y listo. ¿Harás directo de GTA 6? ¡Claro! ¡Obvio! Mardito. Neptuno. Venus. Lu. Sí, ¿no? Luna. Saturno. Urano. Júpiter. Marte. Mercurio. Bueno, yo lo hice bien. Sí lo hice bien, ¿verdad? Sí, pues ya tendré que hacerlo uno por uno. Ya no hay de otra, ¿verdad? Pero sí lo había hecho bien, güey. Sí lo había hecho bien. No puede ser. No. Pasamos a dispararle a duendes en trance y a dispararle a planeta. Todo fue un momento de esquizofrenia. A menos... que no haya recogido la orbe, güey. ¿Será que no la recogí entonces? Puede ser. Puede ser que ese sea el detalle. Mira, ya la vi. Eso sí me cuadra. Ánimo, lo lograrás. No, sí. Es que quería probar algo, pero no sirvió. No sirvió como yo esperaba, al menos. No pasa nada. Ahora solamente tenemos que esperar a que pase la orbe. Ya está. Listo. El escudito aprovechando. Me faltó. No, pero es que si me hubiera faltado la luna, Ricardo, no me hubiera dado las otras. ¿Sabes? No tiene sentido. ¿Qué pasa, Doris? No importa. Hay que superarlo. Bueno, ya de tantas veces que me da el mismo orden, me lo va a aprender de memoria, ¿va? Al menos. Veamos el lado positivo. ¿Qué haces por ahí? ¿Todo bien? Ouch.
¿Por qué estás bugueado aquí, perrito? Toma. ¿Qué hacía ese padre de la plaga ahí bugueado? Ah, un easter egg sin recibir daño. No, eso está demasiado difícil. Mira, aquí hay un modo realista que aguantas un golpe nada más, pero claro, te puedes poner armadura como la que tienes cuando sacas el especialista y eso te aliviana bastante, pero un easter egg así, hermano, está demasiado difícil, ¿sabes? Demasiado peludo. No vas a poder nunca. Yo creo que vi una vez una persona que se pasó de Ryzendrak sin recibir daño. Tienen en cuenta que en la pelea final, con que el Panzer te toque con el fuego, ya ahí pierdes, ¿sabes? Eso está bien peludo. ¿Para cuando juegas en League of Legends? Jamás, no quiero. Aquí yo creo que no hay nadie que juegue League of Legends, ¿verdad? Ni un jugador del LOL. Ni uno. Ahora la luna otra vez. La luna pesada. La luna. No sean groseros, ¿quieren que el gaming tenga traumas? Claro. ¿Cuál mapa es el siguiente con el que quieres usar los 50 perks? Bueno, le quiero dar prioridad a algún custom map, pero pues si no, le damos un mapa oficial. Es que yo no sé si en Nashiruntoten y en Verruk salga interesante, porque como solamente hay 4 máquinas, ahí sí va a tardar, ¿no? En Moon le di en directo, Sí, en Moon sí le di en directo, pa. LOL es mi dios y Valorant mi pastor. ¡Hala! ¡Qué combinación, Vaya combinación más mortal, pa. Nunca he entendido el porqué de esa afición por el LOL. Bueno, como cualquier juego, ¿no? Pero el LOL es un juego muy popular. Dark Souls sin daño. Todo el tiempo me sale en Twitter un video de completando el primer jefe del Elden Ring con el cerebro. Hoy vi, el primer jefe del Elden Ring lo pasaron con código Morse. ¿Qué pedo? What? Y yo sufriendo normal, imagínate. ¿Cómo me voy a sentir después de ver ese video? Como el más manquito del mundo. Capitán Silla. Capitán Silla. Combinación de Virgen. Saturno, Capitán Silla. Dale, Saturno. Saturn. Vamos, vamos. Es una experiencia top. Como dice, la tercera es la vencida. Ahora sí, Alex. Ahora creo. Lo único que me preocupa es que quizás le esté dando en un orden equivocado, pero no. No te has caído ninguna vez. En esta partida todavía no. Pero sí he estado muy cerca ya, Urano. Uranus. Urano, el púrpura grande. O sea, ese de ahí. Y ese es el baño por acá, el baño Somber. Let's go. Es que les digo, ¿qué tiene que ver unos planetas con el easter egg? Nada que ver. Quieren inventarse un paso bien loco ya. Astrología, un poquito de astrología por aquí. Ahora sería... Júpiter, ¿no? Ve, aquí es donde empieza mis dudas. ¡Quita! Es Júpiter. Dios. Es normal enojarse cuando eres muy competitivo. Yo lo hago, para mí es normal. O sea, al menos yo lo hago. Pues no sé si es normal, pero sí. Me declaro culpable. Gente, ya, por favor, ahora sí tiene que estar bien, Si no, me voy a molestar. Si vuelvo a fallar, voy a llorar feo, Júpiter. Go. Ya no le vuelvo a pegar los dos planetas a la vez, para que el juego no diga, no, es que así no es gaming, así no se puede. Así no, tiene que ser uno a la vez. Pero si yo vi que en el speedrun lo hizo, ¿por qué en el speedrun sí lo hicieron y yo no puedo, pues? ¿Es porque soy feo? Debe haber algún truquito para que le pueda pegar los dos a la vez. Algún truco loco, ¿va? Alguna magia negra. Quita, pesado, quita. Quita, Dios. Es porque es un speedrun, ¿no? Tiene diferentes reglas. Mira, vamos a agarrar de una vez la versión azul. Gracias. Mucho mejor, la verdad. Hola, Ricardito, bienvenido. Bueno, gente, ya, ahora sí. Ahora sí vamos a completarlo. Moon, fueron 47 perks. Bueno, sí, es verdad. Moon quedó incompleto, ¿no? Es lo que quieres decir. Es cierto. Tienes razón.
Queda la asignatura pendiente ahí. Dame Marte, dame Marte. Marte. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Está bugueado. Está bugueado. Marte, Marte. Sí, el easter egg no me queda. No, pero mira que los otros pasos los había hecho muy bien, muy fácil. Pero bueno, ya aquí me entró el cagazo, creo. Presidente Gaming. Dale, dale, señorito. Agárralo. Listo, ahora sí, ya lo recogí. No me vengas con tonterías. No me vengas con tonterías. Ya, ahí está, listo. De hecho, el planeta que queda está al lado del sol. No hay pierde. Pam, pam, pam. Gente, lo completé. Solo me tomó 3 intentos. Vamos. Vamos. Lo he hecho. Mi primer juego de Call of Duty. Call of Duty 4, Modern Warfare. Call of Duty 4, pa. Ahí está. Ok. Este sería el momento oportuno para buscar a la Kraken. Fuera, fuera, hermano. Gracias. Gracias. Qué amable. Ya, ya está. Lo siento, no tienes el ángulo para pegarle. Fuck. No le puedes pegar desde ese ángulo, ¿sabes? Ya. Ya, ya, listo, listo. ¡Actívalo! ¡Actívalo! Nos fuimos, gente. Lo fuimos. Adiós. Bueno, ahora se viene este bendito paso. Que es una pesadilla. Me retiro. Nos vemos, Alexander. Cuídate. Dale, gente. Revienten ese botón de like. Activen la campana de una vez. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Dios. Kraken, no seas mala, eh. Ayuda, no veo nada. Gracias. Tengo que tirar un homúnculo, creo. Es que si no, esto se va a descontrolar. Teren, teren. Uf. Homúnculo, homúnculo, homúnculo. Quita. Quita, perrito. Perrito malvado. ¿Qué paso baja el iceberg? O sea, ya hacemos este paso y podemos ir a la boss fight. Eso sí, me gustaría buscar la bazooka. Vamos. Dale, Evelyn. Corre, corre. Aquí me va a dar max ammo, lo cual es brutal. Brutal. ¿Crees que Zombies 2024 será mejor que Black Ops 4? Yo espero que sea mejor que Cold War, la verdad. Eso es lo único que pido. Mejor que Cold War, que tampoco es muy complicado, te diré. Te diré. No es muy difícil eso. Nice. Murdock. Es que perdí un poquito de tiempo con lo de los planetas hoy, Murdock. No sé qué me pasó. Quería probar algo y no sirvió. Este le vamos a dar con el mazo. Tiradera para Cold War. Tiradera, tiradera que le antivacuna cuando hablaba de Black Ops 4. Que decía aquí que era lo peor porque no podía. ¿Por qué tantos hay para Cold War esta mano? No, es que yo no digo que es malo. Yo lo que digo es que es un mapa. Es un juego que tenía un potencial impresionante, pero se quedó tan corto que da rabia, ¿sabes? Y la razón por la que se quedó corto es por lo de los estúpidos DLCs gratis. Lo odio, men. Esa ha sido la peor decisión que pudieron implementar en Zombie. Lo peor. Bien. Perfecto. Ja, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar de caja. Venga, venga, venga. Vengan conmigo. Tiremos de caja. Es que con la bazooka me voy a sentir relajado. De lo contrario, es humillación. Vanguard God. Bueno, Vanguard, la verdad, hay que decirlo que estuvo muy cerca de destruir Call of Duty Zombies, ¿eh? La verdad. Ese creo que ha sido el punto en la que esta comunidad peligró más. Sí. Porque tranquilamente Activision se pudo haber agarrado de eso para decir, no, ya no vamos a darle soporte a Zombies porque hicieron esta...
esta cagada, pero por suerte no lo hicieron. Pero ese pudo haber sido el final de Zombie. Increíble. Vamos. Ay. Ya déjenlo morir, dice. Ay. Dios. Dios. Mejor olvidemos Vanguard, no merece ser recordado, de hecho. De hecho, eso es lo mejor. No recordar a esa cosa. Parum, parum. Allá. Pa' afuera. Y otra liquidación. Yo solo pido que quiten el skill base. Pues te vas a quedar esperando, hermano. Te vas a quedar con las ganas que lo quiten, eh. Porque sacaron una... Sacaron como una estadística de que... El skill base, en todo caso, hace que tengan más jugadores nuevos. Entonces no creo. ¿Qué es Vanguard? Un error. Un error en la matriz. Uy. Uy, 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 uy. Dios, gente, ¿no va a haber bazooka o qué? Te mato. La bazooka. La bazooka. Queremos la bazooka. Oye, pero padre de la plaga de todo sale aquí, ¿ah? Dios. Ya merito nada. Lo que pasa es que ahorita con las armas que tengo no le voy a hacer daño al ojo. Porque la Kraken cuando tiene una mejora elemental no le hace nada. Te necesito... Ay, Dios, pero deja uno pesado, deja uno. Deja uno pesado, men. ¡Kabum! Sí, tiene que salir la Helion. Debe salir por acá. No voy a pelear ahorita contra el Iceberg. ¡No! ¡Nel, papu! ¡Kabum! ¡Órale, vato! ¡Vato loco! ¡Vato loco! Voy a sacrificar las dos armas esas. Esto va a traer buena suerte, estoy seguro. Seguro, seguro. Diablos. No deja de salir ya fogonero y todo. Dios. Oh my god, guys. Otra tiradita. A ver. Chicos, va a salir aquí. Helion salvo. ¡No! ¡No! No me hagas esto, rey. ¿Dónde está la caja? Vámonos. Quita, quita, quita. Oye, Gaming, tengo una duda. Si meto una almendra al agua... Dios. Va, métete un rodillazo. Va, métete un rodillazo en toda la cara, bobo. ¡Bobo! ¡Bobo! Sí, huevo, exacto. Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no sacan sexo 2? ¿Verdad? Tiene mucho sentido. Sí, señor. Ya toca Alpha Omega, Gaming. Un poco de cariño a ese mapa. De hecho, Alpha Omega sí lo jugué hace un mes. Ya le di el cariño que necesitaba. Ya está, suficiente cariño para Alpha Omega. Quita, quita. La caja sigue aquí en el inicio. Hay que admitir que la bazooka es el arma especial del juego. Sí, 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 lo es. Descarado, además. Descaradísimo. No hay comparación entre la bazooka y las armas especiales. Un The Giant de chill. Lo que pasa es que dejar un zombie aquí parece una odisea, ¿no? Ya está demasiado caótico. Por los especiales que salen. Uf. Hoy ha costado más la bazooka. Hay que decirlo. ¡Ay! ¡No! ¡Bazooka! ¡Bazooka! ¡Manifiéstate! No. Bueno, no hay bazooka para mí. No hay bazooka hoy. Ya, ya. Quedan pocos. ¿Quedan pocos o no? Yo creo que no. No, todavía quedan muchísimos. Mi mapa favorito de Black Ops 4. Yo creo que hay bastantes mapas buenos de este juego. No puedo elegir uno solo. Me cuesta bastante uno solo aquí, ¿eh? Tiene joyitas este juego. Joyitas infravaloradas, además. Adiós. Mira, todo el dinero, 69.000, Dios. La verdad... La verdad que, huevos, escríbelo bien, porfa. Porfa, escríbelo bien, papu. Creo que tienes un mensaje bueno ahí, pero escríbelo bien. No, Alpha Omega, la cinemática...
La cinemática de la... La Gran Guerra, Eddie. La Gran Guerra esa, Dios mío. Qué trauma. Nunca entenderé por qué la mentira, ¿no? ¿Por qué crearnos una falsa esperanza de una gran guerra? Eso fue una jugada muy fea de parte de Treyarch. Treyarch. Uy. La verdad, en esta vida eres guapo o gracioso. Ah. Bueno, yo creo que soy gracioso y tengo mis momentos, no todo el tiempo. La de guapo no. No me tocó. Uy. Uy. Uy, uy, uy. No. Dios. No, no, papu. No, papu. Ya, vamos a quedarnos con estos dos. A ver qué onda. Oye, ya. Ya. Chicos, la bazooka no sale. No quiere salir, ¿por qué? La mostró. Wow, 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 wow. Quita, quita. Adiós. Adiós la caja. Le bajaron la probabilidad, no puede ser, eh. Vaya troll. Adiós. Adiós. Vamos, vamos. Ahora que lo pienso, jamás superaré la Gran Guerra, Eddie. Todo eso, sí, toda esa época fue bastante fea. De lo de la Gran Guerra. Alguna vez sería bueno saber cuál era el plan original que tenía Treyarch. Yo sé que han habido filtraciones, ¿no? De que iban a haber dos mapas más del caos, pero algo que te confirme, ¿no? Oficial, era, iba a ser esto. Me encantaría saberlo. Tum, tum. ¿Y por qué se cancelan, además? Es que a veces siento que... que quizás quieren hacer muchas cosas, pero Activision no lo permite. O como no les va a dar más dinero, pues Activision dice no. No, no hay cariño por los jugadores. De parte de los que mandan. De los manda más. Lo que me agrada es que cuando sale un nuevo zombie y es malo, el game regresa a Origins como si fuera la primera vez. Claro, claro, Vladimir. Yo de todas maneras voy a regresar a Origins, ¿sabes? Al menos voy a tener una excusa. A ver, ¿esta caja dónde es? Sí, porque este mapita tiene unas ubicaciones bastante escondidas, ¿eh? Esa no sé dónde es. A ver, a ver. ¿Tú crees que quiten Call of Duty de PlayStation? No, eso no va a pasar, bro. Sí, de hecho, te comento, pa los que piensan que Call of Duty lo van a quitar de PlayStation. Xbox va a anunciar seguramente esta semana que algunos de sus juegos van a salir en Play. Como Gears, Halo, Starfield. O sea, olvídate. No, no te preocupes, no tengas miedo. Están seguros los juegos de Call of Duty en Play. O sea, Xbox ya se dio cuenta, al parecer, de que no le está saliendo muy bien lo de tener exclusivo. Es raro, ¿no? Pero según muchas filtraciones es lo que va a pasar, ¿eh? El problema... ¿Dónde está la caja aquí, pues? Ah, ¿dónde estás, pesada? Voy a pasar de ronda y saco chicle. Qué pereza, man. Esta ubicación de verdad no sé dónde es. Está abajo, pero ¿abajo dónde? ¿Abajo en qué parte? ¿Abajo en qué parte, bro? Tum, tum, tum. Puntos adicionales. Vamos, yo sé que aquí ya va a salir, no te preocupes. No, no, no. No, no. La cocina. No, en la cocina no hay caja. En la cocina no hay caja, bro. Es ex modelo. Qué perrito malvado. Oh, no, loco, es que... A ver, ahora sí tengo un gran problema. Porque no sé, no sé cómo llegar a esa caja, Dios. No sé cómo llegar a esa ubicación de caja. Mira, no está aquí. No está aquí, ¿no? Tampoco. ¿O sí? Ah, mira, aquí está. Aquí está, güey. Órale, era aquí ya. Escondida. Yo pensé que decías en la cocina, cocina, ¿no? Ahí sí no. Uy, uy, uy. ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No lo hagas! ¡Tic-tac! Me estoy tardando, ¿eh? ¡Tic-tac! ¡Tic-tac!
Ya, güey. Ya, güey, por favor, idiota. Ya, güey. Engaño. Javelina. Cap. Dios. ¡Evito! ¡Oh! ¡No, no sale! ¡Ya! Ah, con que así nos llevamos. No me vas a dar el arma que quiero. ¡Wow! ¡Órale! ¡Órale, vato! Puntos adicionales. Adicionales. Tin, 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 tin. ¿Se fue? Se fue. Es correcto, se fue, se fue. Muy bien. Otro chicle más que nos vamos a sacar entonces. Uno más. A ver. ¿Cómo que se fue? ¿De qué hablas? Ya regresó a la caja, papu. No se ha ido a ningún lado. Aquí está. Vamos. ¡Vamos! ¡No! ¡Dios! Yo no puedo vivir sin la bazooka, Tin, 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 tin. Llueven los especiales aquí, Madres. Ahora en cada ronda viene un fogonero. Mamita. Gente, quiero llorar. Oficialmente ya quiero llorar. Ya no da risa, he tardado demasiado y no me da la bazooka. No me puedo ir sin la bazooka, ¿Para qué la bazooka? Para reventar todo, capitán. Para darle al jefe final una buena pela. Pum, pum, pum. Es que mira, de lo con... ¿Dónde está la caja? De lo contrario... yo creo que... Es que hay que hacerle demasiado daño después. Con la Helion eso es de una. Por eso no le damos ese mapa. No, pero es la única vez que me ha costado mucho conseguirla, Siempre me la suele... Me la pone en bandejita, regalada. Dale. Tarín, tarín, tín, tín, tín. Pew, pew, pew. El peor de los... Ahí está, la sinvergüenza. Ya está. A ver. Inferior de la gran escalera. Bueno, vámonos por aquí. Y la otra la dejamos... La otra la dejamos ahí lista. Ah, no, me voy a llevar la ADE. No, ¿para qué? Para afuera, bazooka y ya. Bazooka y para adentro. Para adentro. Ya estuvo. Ya estuvo. Qué bueno, porque tenía bastante miedo. Dale, dale. Si era aquí, ¿no? Si era aquí, a ver. Clarines. Métele 40.000 pacaponcha a esta vaina. 40.000 pacaponcha. Nos vemos, capitán. Cuídate. Ajá. ¿Qué me falta? Ya todo lo otro bien, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo otro ya está bien. ¿Cómo te acorralas tan rápido? What? What? Dios. Último pacapunch. Último. Gimme, si caes pierdes la bazooka. No te preocupes, rey. No te preocupes. Voy a dejar esta ahí. Ahí está. Listo. Nos fuimos, ya. Ahí está, ahí está. De todas maneras, como pone todavía el icono de Mjolkik, a veces me pregunto qué pasa si yo me caigo ahorita. Lo pierdo de todas maneras y quedo con una sola arma. No puede ser. No puede ser, ¿no? Yo tengo un clip donde me sale todo en tres tiradas. Sí, es que suele pasar. A mí me pasaba en Revelation, por ejemplo, que me dio la Thunder, Ciervo y Arnoldo en las tres tiradas así iniciales. Porque yo cuando practiqué para el speedrun me salió en una partida y de nada sirvió porque en la partida esa la tiré. Perdí en la batalla final. ¿Qué tal, Alejandrito? No lo, mejor no lo probamos, sí. Mejor no. Oye, porque, claro, si uno se cae ahí, pierdo la posibilidad de matar al ojo. Sí, señor. Oye, mi Kraken gratis, ¿dónde quedó, pues? Ya ni me di cuenta dónde era. Era por acá. Ah, bueno, no importa. Por ahí en el mapa debe haber una Kraken. Se la regalé al mapita. Pues sí, nos fuimos ya entonces. Adiós. Adiós. Listo. Ya está, ya está, ya está. ¡Lo logramos!
Llegamos a la pelea. Que es verdad que la pelea, por alguna razón, sobre todo las dos primeras etapas, se hacen bastante largas, ¿no? ¿Qué necesidad? ¿Cómo estás, Virgüe? Listo. Bueno, pero al menos es mejor que seguir una vasija en Tag der Toten. Tan, tan, tan. Rápido, que tengo 15 de batería. Ay, Dios. Ya estamos. Estamos preparados. Preparados, muchachos. Esa Kraken está aquí con nosotros. ¿De qué Kraken hablas? Hola, Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Bien, bien, bien. Juega Dead Ahead en tu otro canal, pero háblame del juego, patrocínalo, como si fueras tú el creador. ¿Por qué está bueno? Yo, a ver, la historia de este mapa no la entendí, tampoco entendí la historia del caos, la verdad que no. No, es que por ejemplo, Flix, las peleas finales de Black Ops 3 creo que están mejor hechas que las de aquí. No, es que si te pones a pensar, ¿cuál es la mejor pelea de este juego? Ninguna. Todas son feas. Todas son feas, feas. O sea, porque ninguna es una pelea directa contra el jefe nada más. Sería en todo caso Alfa Omega, pero es que ese abogado, ¿qué? Al final lo empuja como una muñeca de trapo nada más. Ah, bueno, Nine, sí, ¿verdad? Nine. Sí, Nine sería la mejor pelea, sí, cierto. Alcatraz no te la cuento porque sale el bruto gigante como por un minuto, para que ya le metas los últimos disparos. O sea, la pelea del Coliseo debería ser la mejor, sí. La única que de verdad te enfrentas contra el jefe. Abogadro con katana lo papea, sí. Pero en esa etapa ya él no hace casi nada, pues. A mí me gustaría que uno le dispare normal o le tires una PEM y lo matas ya. Hay que esperar que salgan todos los especiales. No te creo que no sepas la historia del caos. No, es que yo nunca vi videos de la historia del caos, man. O sea, como que no. No sé, no me atrapó del todo. Y ya como la cancelaron, dije menos. Sé algunas cositas, ¿no? Pero. Por ejemplo, yo no sé por qué Medusa convirtió al papá de Scarlet en piedra. O sea, ¿qué tenía él con Medusa, pues? ¿Era su nalguita o qué? Bueno, y también está eso de que el bastón, el cetro este de fuego convertía a la gente en mala. No sé, está raro. Ciclo de la sangre, dice eso, ¿no? Porque le debía dinero. Ay, 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 ay. Vamos a tirar este para acá. Luna, ataca, ataca. Ataca. Como lo cancelaron, nadie lo supo, sí. Sí, exacto. Pero, ¿será que en algún momento lo podrían retomar? Pero es que imagínate, si regresa la historia del caos, güey, tienes que hacer los mapas basados en los de la campaña del siguiente juego. Entonces, no tienen ya mucho en qué trabajar. No van a poder sacar un mapa épico. Si no, tuvimos que venir a esta base militar rusa, ¿no? Sin sentido. Del Titanic, de Grecia. No, una base random ahí, ni modo. Luna, haz algo pesada. ¿Más difícil que Descent? No, no, no. Más difícil de BO4, diría yo. De BO4, sí. Uy, uy, uy. La segunda Kraken la tienes a la izquierda. Es que eso estaba viendo, que por aquí tiene que haber una caja, ¿no? Aquí está, mira. Sí. Aquí está mi Kraken gratis. Vamos. Vamos. Mírala, mírala, qué kawaii. Chulada, God. Deja el perrito en paz, que ayude. No te lo puedo creer que me vas a romper el escudo. No se te ocurra. Nel. Nel, vato. Si era real. No, y saben otra cosa que me he dado cuenta, loco. Es que ustedes saben que yo soy obviamente alguien que apoya demasiado los custom zombies, ¿no? Men, vean. Los custom maps épicos que hemos tenido en Black Ops 3, como el de Nightmares, ¿no? Eso lo hace una sola persona, que él diseña el mapa y además es programador para poner easter eggs y todo. En Treyarch no es así. En Treyarch es, tú eres el encargado de diseñar el mapa, tienes ingenieros, tienen scripters que son los que hacen easter eggs. O sea, esa es la parte donde yo digo, diablo, men.
¿Cómo es posible que una persona que lo haga por hobby es capaz de hacer todo el trabajo de una sola entrega y aún así logra hacer mejor contenido? No puede ser. Es la parte que me duele. ¿Y que por qué no contratan a esas personas tan talentosas? Pareciera que Treyarch mira eso que hacen custom como que, ay, bueno, no. Fuchi, estos son competencia. ¡Contrátenlo, güey! Métanlo a chambear ahí que seguramente va a tener buenas ideas. Y mucha creatividad. Crear mapa original. Claro, que creen un mapa original, pero con el apoyo de todos esos creadores de custom. ¿Quién eres? ¡Cortes el pelo, güey! ¡Wow! ¡Qué viejo era eso, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido, King Eric. Gracias por esa donación, hermano. Te quiero, pa. Te quiero mucho. Quita, quita de aquí. Quita. ¿Zombie dejó de ser rentable? Bueno, yo creo que fue rentable hasta Black Ops 3, ¿no? Después de ella, no. Son como Nintendo demanda. No, pero es que a ver, Nintendo hay mucho meme, que demandas y demandas, pero Nintendo da calidad, ¿eh? A Nintendo me lo respetan. Nintendo sí te garantiza caliduchi. Alguna vez habrá metido la pata, obvio. Pero no, en general te traen juegazo. No te puedes quejar. Por ejemplo, el de Pokémon, ese sí no me gustó mucho. Se notaba un poquito descuidado. Pero todo lo que sea Mario, Zelda, Donkey Kong, Kirby, todo eso, buenísimo. Nintendo no para de demandar, eso sí. Eso sí es verdad. Ay, ahora no me han acorralado tanto aquí. Un saludo, Music Brother. ¿Cómo estás? Procedo a hablar y me acorralan. Quita, quita. No, no. No, no. Por favor, gracias. Ay. Dios. Dios. Cuídate, Oliver. Tiger Totten tendrá fan. Sí, como todo en la vida, siempre hay gente que por llevar la contraria se puede hacer fan de cualquier cosa random que todo el mundo odia. Entonces sí, sí tiene fanáticos, obviamente, Tiger Totten. Por desgracia, ¿no? Aquí son las 5 de la mañana y sigo viéndote. Estás en España. Te quiero. Agradezco mucho tu apoyo, papu. Bando loco. Pero fíjate que los zombies especiales de la historia del caos tienen diseños muy buenos. Sí, sí, sí. No, es que yo no digo eso. Yo, para mí, los mapas de la historia del caos también, increíble. Todo. Todo, todo. ¿Ya no juegas Power Gaming? A mí me aburrió un poco. No he jugado ya porque no nos hemos juntado. Pero sí, me imagino que Power igual llega un punto en que ya cuando haces las torres te aburre algo, ¿no, Abraham? Sí, me imagino. Falta que le metan contenido. Sácame de esta estación, yo Cortes quiero ya la calidad. Cortes el pelo, hay lágrimas de felicidad. Auch. Te voy a reventar. Solo navajazo para que aprenda. Ay, ay, ay. No, no, no. ¿Últimos? No, no son los últimos. Solo me engañaron. ¿Jugaste Lego Fortnite? Oye, lo jugué una sola vez nada más. Yo pensé que me había gustado, pero creo que no. Creo que solamente fue un espejismo. Este por acá. Quita, quita, quita. De verdad yo pensé que no. Estuvo chido. Te falta matar al segundo padre. Ah, ya, ahí está, bro. Lo hicimos. Lo hicimos, Murdock. Bien. Aquí viéndote mañana tengo que madrugar. Nah, no importa, ya quédate, ya falta poco. Hola, Luna. Hola, Luna. Yo en el Power me caí abajo del mapa y perdí todo mi refugio. No, ¿por qué? ¿Por qué perdiste todo, pa? No puede ser. ¡Eh, quién eres! Gracias por otra donación, hermano. Te quiero mucho, bro. Eres muy amable, ¿eh? Se agradece demasiado esa donación. Gracias. A ver qué nos cuentan. Te sigo desde hace mucho tiempo, bro. Como unos 5. Siempre quise hacerte una donación, pero era menor. Te quiero, bro. ¡Qué grande! Un abrazo grande y gracias por la risa. No, no, no. Vale risa, qué grande. Te quiero mucho. Ya estás trabajando, ¿no? Conseguiste tu chamba. Uy. ¿Ah? Te voy a reventar. Uy. A ver, espera. Tengo miedo. Agarra esto. No queremos perder el escudo. Y de una vez voy a agarrar el máximo también. Máxima. Una vez más y ya. Israel Mundo. Sí, mi astro. Muchas gracias, Israel. Lo pensaré. Lo pensaré, bro.
Te quiero. Te quiero mucho, te quiero mucho. Gracias. Grande, Israel. Un crack. Me va a explotar el de fuego. ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se viene! ¡Adiós, Flix! ¿Descansa? ¿Pato? Rapidito, rapidito. Ya, a partir de esta etapa se pone un poco más interesante, que le hacemos daño al ojito. Un poquito más interesante. Me has inspirado a pasarme todas las campañas de Call of Duty que hay en PS3 en veterano. Yo me pasé solamente la de World War en veterano, pa. Estaba bien pelúa porque los bots tiraban granadas a los locos. Lo único que sabían hacer era eso, tirar granadas y ya. ¿Jugaste Plata contra Zombies alguna vez? Claro, Adán, en mi canal del Gaming Place estoy jugando el Garden Warfare 2 y el 2 también lo he jugado. El 1 lo he pasado en directo. Tiempo, bro, sí. Como unos 5. Siempre quise hacerte gracias, una bro. Donación, pero era menor XD. Fuertes abrazos, bro, corazón blanco. Gracias, gracias X, todas las risas. Te quiero, te quiero. Claro que existe un mod para completar Shadows of Evil en solo, yo lo uso. Busca en los directos recientes, hace poco lo jugué. Se llama Solo Easter Eggs. Solo Easter Eggs. Muy sencillo de encontrar, papu. Carpintero. Adiós, ojito. Te me largas. Afuera. Agarra el Maxamo pesado. Semihijastro. Yo dije, ¿por qué no salta? ¿Por qué no salta? Y es que estaba congelado ya. ¡Salta! Semihastro. Vamos. Para Black Ops 1 hay mod, yo creo. Yo creo que sí. Saludito, Samuel. Yo creo que sí, Doom. ¿Por qué un ojo como jefe? Nunca lo sabremos. Porque es el iceberg. Es tímido el personaje, no quiere saltar. Le da miedito, pa. Muy mantequilla, Byron, ¿eh? Tú dices. Sí, ¿verdad? Entonces aquí hay que pegarle dos veces así. Y después cuando empieza a chillar. Está peludo, está peludo. No sé por qué no me traje el bastón. Porque normalmente lo pongo aquí para que me proteja. Por si acaso no le hago el daño suficiente al ojo. Porque ese ataque puede ser insta-down. Como el de Dryzen Draha. ¿Qué te pides? ¡Quita! Mira que ese era el iceberg detrás. El iceberg detrás, sí. ¿Cómo que Israel? ¿Eso qué? ¿Eso qué, Israel? Uy, uy, uy. Ahí está. Por esto hay que traer la bazooka, pa. Porque le pegas con la bazooka y aseguras que de una vez. Si no, locura con ese ataque que hace. Me gustaría agarrarlo en tu caso por la munición de los monos. Carpintero. ¡Auch! ¡Epa! ¿Por qué disparaste para allá, pues? Que te reviento. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué arma es mejor para los Panzers en Black Ops 2 de Origins? La Mark II, la Regular normal, la MG08. Pero mejor usa los bastones. Bastón de fuego, pa. Lo revientas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, padre de la plaga? Fuera de aquí. Ciécara. Lárgate. Un muñeca de trapo. Se viene. ¡Fogonero! ¡No! ¡Chicos! Vamos. Vamos. Una más. Una más y listo. No, no voy a hacer ningún papelón aquí porque ya ahora sí, ya pasó lo peor. Ya pasó la peor etapa. Fuera, fuera. Eso es, te dolió. Uy, nos queda todavía ese monito especial. Una más, una más. Último momento para que revienten ese botón de likes. Último momento ya. Dale. Entonces ahora te la vas a comer. Ah, no. ¿Otra? Luna, perdón. Te confundí. Allá, fuera, fuera. ¿Quién eres? Pienso comprar Black Ops 3 por tu video y por los easter eggs. Créeme, es lo mejor que puedes hacer. Ese es un juegazo, Black Ops 3. Te va a dar demasiadas horas de diversión, pa. Por donde lo veas es ganancia. Créeme.
¡GG! ¡Ey, me quedaban dos cohetes, cuidado! ¡No me di cuenta! Gasté la munición a lo enfermo y me quedaban dos nada más. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Casi fail, ¡Uy! ¡Casi hago la gaming! ¡GG! ¡GG! ¡Juntos lo hicimos, muchachos! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Qué buena! Con la bazooka cualquiera, ¿viste? Es verdad, tienes toda la razón. Gente, vamos para Twitch. Me acompañan a la morada. Me acompañan, por favor, A ver, les voy a ir pasando en el chat el canal de Twitch. Gracias a todos los que me acompañaron hoy. Los quiero muchísimo, como siempre. Se agradece demasiado el apoyo. Recuerden que también hoy subí un video, lo pueden ver. Revienten ese botón de like, se activen la campanita. Gracias a los que donaron. A los que estuvieron aquí haciendo el aguante, a los que están siempre de ninjas, que nunca comentan, también. Los valoro demasiado, I was here. No sé si Papone estuve aquí, no, creo que no. Dale, vamos para Twitch. Vamos un ratico para la morada. Un ratico. Pero es temprano, son las 10. Los quiero mucho, gente. Nos vemos ahí. Adiós. Cuídense. Chao, chao. Easter egg completado. Bye. Ya la cinemática la hemos visto 500 veces, ¿no? Pasa nada, no pasa nada. GG.